Buenas noches, ¿cómo están, mi gente de Ingobernable? Esta computadora está llena de grasa. Deja ponerlo por aquí. ¿Quién coge la computadora con grasa? <laughs> ¿Cómo está mi gente de Ingobernable? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en su canal. Me encanta, me encanta. Mucha gente preguntando: ¿y dónde estaba Londra? ¿Qué pasó? Que ya me tenía preocupado. Lucho Tinoco por ahí en un mensaje, desde hacía rato estaba diciendo: ¿qué pasó? ¿Estaba preocupado? ¿Dónde estaba? Acuérdense ustedes: lo que pasa es que yo, mire, nosotros lo hemos mal acostumbrado a ustedes. Yo lo sé, yo, yo me hago responsable de eso. Lo hemos mal acostumbrado porque estábamos haciendo en vivo todos los días. Y acuérdense que ustedes, que los en vivo no eran todos los días. Entonces nos tomamos también un tiempito. Hay muchas cosas que hacer en la casa. En fin, entonces no podíamos salir. Y, y nada, pero aquí estamos. Y aquí estamos por todo lo alto. Porque hoy presentamos la entrevista con el Mashi, Rafael Correa. Al fin, al fin. Dijo: Sí, vamos a ir ingobernable. Y créanme que la pasó muy bien. Porque por ahí, si ustedes tienen Twitter, van a ver. Todos esos tweets de él sonriendo, la Luisa González por ahí diciendo, ¿pero cómo? ¿Quién le sacó la sonrisa? Y bueno, el efecto Alondra le decía yo a Luisa por la sonrisa del macho. Y bueno, la verdad es que la sonrisa fue prácticamente al final. Al final de la entrevista, es una entrevista netamente eh, relacionada con seguridad, con todo lo que está pasando, con las decisiones que se van a tomar en el gobierno eh, por el tema de seguridad y toda la conmoción interna que se está viendo en el país. Que no hay que llamarle guerra, en definitiva, ¿no? pero, pero sí un conflicto dentro del país que hay que solucionar. Eh, y se están tomando también algunas medidas. Miren, yo les voy a decir una cosa antes de yo seguir hablando. Tenemos 128.700 suscriptores. Dice Tupac, se sentó y me dice: de aquí no salimos hasta que lleguemos a los 129.000. Así nomás les digo: 129.000 suscriptores. Para todas las personas que nos van a ver hoy, tal vez primera vez que nos ven, tienen que conectarse, tienen que suscribirse al canal de Ingobernables. Es totalmente gratuito, solo ponen suscribirse y ya. Activan la campanita y se dan cuenta cuando tenemos los en vivo para que después no anden diciendo, ¿y qué pasó con Alondra? ¿Dónde está? Que no publica absolutamente nada. YouTube les indica cuando nosotros salimos en vivo. Eso es importante. Y es importante también su apoyo económico ahí en el super chat. Porque el pobre Isaac, que está en los controles, tuvo que venir hoy temprano a las 6 de la mañana para poder grabar la entrevista, porque allá en Bélgica eran las dos y media. Y ni desayuno se le dio, ni desayuno. Y ahora que está aquí sentado, ni cena va a tener. Un chifle ahí que tenía guardado fue que le di. Imagínense, ustedes tienen que apoyar en el super chat. Ahí en el signo de dólar usted puede aportar con lo que usted quiera. Eh, Omar Novoa siempre lleva la delantera. <laughs> Así que si quieren pueden apoyar. Y nada, y aquí estamos en Ingobernable. voy a leer algunos saludos y también en el chat de WhatsApp que está activo, activo, mi gente, activo. Y ahí en la pantalla van a ver... Sus comentarios que Isaac, Isaac, el que tiene que comer, te los va a poner ahí poco a poco. Ahí está. El YouTube me avisó Iván Gerardo. Así es, Iván, ¿desde dónde nos estás viendo? Porque tú siempre te inventas un lugar de dónde nos estás viendo. Mira, ahí está Gabriel Fabián. Acaba de donar 10 dólares. Dice, buenas noches, Ingobernables. Gabriel Fabián, que sabe todo esto de tecnología. Cuando esté por acá, por Guayaquil o por Quito, eh, lo contratamos también para que Isaac descanse un poco. Ahí está. Ahí está, ahí está mi gente. Buenas noches. Ingobernables, vamos a leer por acá. Pablo Parreño, saludos, mi estimada. Eh, dice Alejandro Vanegas, también está conectado. Juan Aria Quintana, hay que lanzar un centro, dice Iván Gerardo. Vamos, pues, ir a, eh, Iván, ¿qué pasó? Hola a todos, Ana Velasco, dice, saludos de Milagro. Hola Ana, un saludo para todos eh, los que viven en Milagro, esas piñas son buenísimas. Eh, Daniel ya donó también, escúcheme, es importantísimo cualquier donación de ustedes, no importa lo que sea, para nosotros es cantidad, es muchísimo. Desde Tierra del Fuego, saludos, dice Iván Gerardo. Gracias por traer a Rafael Correa al programa. No, yo no, Sí hace rato que lo estaba pidiendo. Y como tenía la agenda de todos los medios, recién pudimos hacer un espacio también para, para estar aquí en Ingobernable. Saluditos desde Brooklyn, New York, dice Carlos Sinchi, que está conectado. Todos los migrantes, levante la mano a los migrantes que nos escriben de todas partes del mundo, por favor. Carolina Dávila también nos saluda desde Ambato, qué linda ciudad Ambato. Ahí está. Mickey Junior, saludos a Londres desde New York. Mickey Junior solo se conecta. Cuando está Augusto Tandazo y ahora se conectó con Rafael Correa. Me parece muy bien, hay que diversificar un poquito. André Sánchez, saludos a Londres y a todo el equipo de Ingobernables de Santa Rosa. Está conectado. Muchísimas gracias. ¿Quién más, Isaac? Lánzale ahí. De Zuleida González, saludos de Salinas, también Zuleida estaba preguntando que dónde estábamos. Javier Martínez, desde Manta, nos escribe. Marcela Zurita, dice, a mi esposa Marcela Zurita, Cris, te manda saludos. Jorge Sandoval acaba de donar, hola, saludos de la península de Santa Elena, muchísimas gracias Jorge por esa donación. Chofis, saludos de Loja, gracias a Londra por informarnos con el MASHI, eh, como por acá. Como le dieron chapeta al Roque, ahora está Iván, dice. La primera parte está bien, la segunda parte no sé quién es Iván. Isaac, no Iván. Isaac, Isaac siempre ha estado en Guayaquil, pero ahora está en Guayaquil y en Quito. Humberto Jiménez, saludos de Chicago. Jorge Sandu, esa es mi risa la que tú dices que es como media. ¿No? Ok. Saludos de Cayambe, saludos de Cuenca, Ecuador, dice Vicente Paul. Norma Macías está conectado desde Manaví. ¿Dónde está.? Maribeni, que no la veo. ¿Dónde está Maribeni, que siempre está conectada? Juanca, desde Yaruki. Damián Álvarez acaba de donar también. Muchísimas gracias por eso. Suscríbase al canal, que Tupac va a estar pendiente de poder alcanzar los 129 mil. Verán que no me voy a ir de aquí hasta que alcancemos los 129 mil suscriptores que los necesitamos. Saludos, Almendra, dice por aquí abogado oh, oh, Manuel Muñoz. Me encanta. Eh, Alondra, saludos, el Navigator, dice por acá. Rafael, saludos en New York. Saludos Omar se están saludando entre ellos muy bien saludos a Londra gracias por la entrevista dice el mejor presidente de la historia y en el chat de WhatsApp está Maffer Donoso Olger Ceballos también a Londra también te extrañé pensé que te había pasado algo tranquilo que hierba mala nunca muere así que aquí estamos para largo eh, está Fortuna Bennett que manda un sticker está Heidi Lin también la entrevista más esperada Chivis también, no me pierdo la entrevista. Sandra, ya ha faltado tu cariño, qué rica vida la suya, ingobernables y sin horarios. <laughs> Raúl Segarra, saludos a Londres de Portoviejo, qué bien que entrevistes al machi, aunque me he visto un montón que ha dado últimamente medios nacionales e internacionales me encanta más el conversatorio eh, con él que una entrevista así es eh, por acá tenemos a Andrade Maribeni está en el super chat aquí en el chat de WhatsApp buenas noches comunidad ingobernable se les extrañó mucho qué lindo que nos extrañen de verdad los quiero los quiero muchísimo gracias por eso gracias por la atención que nos dan por el cariño eso es muy importante para nosotros poder continuar haciendo este trabajo en un mundo yo podía haberme peinado pero no lo hice en un mundo en donde hay muchísimo odio, muchísimas cosas, muchísimas cosas están pasando, es lindo saber que hay muchísimo cariño por parte de nuestros ingobernables, que siempre nos siguen a donde quiera que estemos. Ustedes no tienen idea la cantidad de programación que le tenemos preparado. Mire, ya se viene el gabinete, ya la semana que viene ya vamos a grabar el gabinete para comenzar este programa, que sí, aunque en la promo decíamos que solo eh, era para mujeres, están incluidos absolutamente todos. Se viene, no sé los MLXistas, igual todo el mundo lo conoce, se viene una primera cita con Esteban Andrés que está lindísima el arquero ¿Jesucristo quién donó eso? pero un momentito me termina la idea no, espérate déjame decirlo Karel Molina acaba de donar esa cantidad que ustedes ven en pantalla dice USD ¿verdad? dólares Karel, espero que tú no te hayas confundido cada vez que donan estas cosas yo espero que no se hayan confundido buenas noches a Londra muchos saludos desde Alta Loma, California Karel y Duval muchísimas gracias por esa cantidad de dinero que nos han donado es gigantesca es Isaac, ahí cena. Yo invito. Ay, cena. Eh, Karel dice: Isaac, muchísimas gracias por, por esa contribución. De verdad, eh, le agradecemos un montón por ese esfuerzo que ustedes hacen. Porque entiendo que a veces dicen: No, pero ¿cómo voy a donar en un canal de YouTube? Y, y ustedes están donando porque nosotros sigamos haciendo esto, porque sigamos hablando a pesar de las cosas, porque sigamos comunicando. Ojalá, a mí, a mí a veces me desencanto un poco de, de, de este tema porque estoy frente a una cámara y no los puedo ver, entonces los tengo que leer y a veces no tengo el tiempo, no sé qué. Pero ojalá pudiéramos hacer esto con público y ojalá pudiéramos tener a la gente al frente para verlos sonreír o para verlos enojarse, para verlos de. Eh, hacer eh, todos los gestos habidos y por haber, pero de verdad muchísimas gracias por esas donaciones y por ese cariño también que nos dan eh, desde todas partes del mundo y desde California, Alta Loma, Karel y Duval nos acaban de donar, de verdad muchas gracias, muchísimas gracias por eso. Y también eh, por acá, eh, aquí estaba saludando y que era lo que estaba diciendo, por acá el otro día, mmm, en, cuando esté en Quito les, les muestro. Eh, me regalaron, me mandaron desde California, María Elena de Oakland, California, me envió desde California una tacita. Yo, cuando estén en Quito, se las muestro. Una tacita eh, para tomar café. Pero la tacita, que es peculiar porque primero que es un gatito, tiene una, una, una cosita, un platito, que tú lo pones, lo conectas al, a la corriente y se calienta. O sea, el cafecito siempre va a estar calientito. Entonces me encantó, porque yo me acuerdo cuando hacíamos los en vivo en la mañana, yo dije: cada vez que estoy en Quito tomando café, se me enfría el café porque Quito es reverendamente frío. Y ella, desde California, coordinó con la señora Yoli para enviarme eso desde California. Y acá en Quito lo pudimos reco recoger. Y no saben la alegría que me dio saber que alguien se tomó la molestia de comprar esta cosita de gatitos, porque saben que me gustan los gatos, de pensar en que yo dije que se me enfríe el café, entonces pensó en esta tacita y de enviarlo, de, ¿me entiendes? O sea, todo el esfuerzo para estas cosas vale mucho la pena. Entonces, por eso es que este público de aquí es el que yo quiero un montón y, y les agradezco todos los esfuerzos que ustedes hacen, esfuerzos de quedarse despiertos los migrantes para verlo en vivo esfuerzos que hacen para verlo al día siguiente. Algunos están al trabajo y me están escuchando, algunos en las redes sociales, algunos se pelean con los otros tratando de defenderme. Todos esos esfuerzos son valorados por ingobernables y siempre voy a estar agradecida con ustedes. Y por eso a veces aunque nos cueste y, y, y aunque nos quieran dar duro, siempre decimos, para esto vale la pena, para esto vale la pena. Yo lo que les estaba diciendo es que... Te... ¡Ay, qué susto! A ver, espérate que están donando Juan Carchi acaba de donar también, dice ¿Ya terminó está por comenzar? Tranquilo Que no panda el cúnico, que ya va, a, ya va a comenzar En un ratito más, esperemos que se conecte Más gente, que ya vamos a poner La, la, la entrevista Con el Mashi, porque tenemos Algunas noticias que también hay que decir por ahí Para que ustedes me comenten cómo le va Y ponemos la entrevista con el Mashi Y Juan Carchi acaba de donar, tranquilo, muchísimas gracias por eso Y aquí, Carolina No veo el nombre completo, mi vida, ayúdame ahí Carolina Banchón Paredes acaba de donar. Saludos desde el exterior, dice. Disculpen lo poco de mi aporte. Gracias por las personas que invitan y entrevistan tratando de tener un espectro amplio de criterios. Gracias a todo el equipo de Ingobernables. ¿Cuántos qué es? pesos argentinos? Bueno, es un montón. Es un montón. Escúchenme, si así donen un centavo. Es un montón para nosotros. De verdad no les estoy mintiendo ni estoy pecando de falsa ni nada, es un montón para nosotros, no entienden todo lo que hay aquí que se necesita esto, ¿me entiendes? Entonces, no pienses que es poquito, es lo suficiente, es lo necesario y además sale de, de tu bolsillo, así que es mucho más importante. Y lo que dices es genial. Porque dices espectro amplio de criterios y a eso es lo que es ingobernables. Aunque la gente quiere decir que no, ingobernables es pluralidad. Me acuerdo cuando el doctor Tandazo lo dijo en la primera entrevista que tuvimos con él. Lo que me gusta de ingobernables es que aquí vienen de diferentes opiniones y eso es importante. Eso es importante. Hay gente que no va a venir nunca, pero hay gente que sí viene, hay gente que no opina igual y podemos debatir. Podemos debatir de forma educada, podemos debatir de forma informada. Todo centro es bueno, dice Iván Gerardo. Iván, ah, pero no veo el tuyo. No, mentira. Rebeca Paladines también acaba de donar. Recuerden que si donan, pueden escribir un mensaje y su mensaje se ve mejor. Se ve como que con colorcitos y todo eso y se queda en el super chat y todas las personas también lo pueden ver. Saludos a Leida. No sé si mi mamá estará conectada. Ley, que sí, pero está el magia, así que seguro que está conectada. Así que por ahí la voy viendo. Oigan, vamos a detenernos un momentito en los saludos, recordándoles que tienen que suscribirse porque queremos llegar a los 129 mil suscriptores y que también pueden donar en el super chat. Pero vamos un poco porque como hemos estado también alejados de, en estos días, eh, recordemos que ya hay un nuevo horario de toque de queda en Ecuador con la semaforiza, semaforización. Eh, Daniel Novoa lo había dicho en una entrevista con Telamazonas de que se va a hacer esto, me parece que es una decisión totalmente acertada porque hay economías y hay lugares, hay provincias que se ven mucho más afectadas que otras donde el crimen organizado no ha llegado y poner un toque de queda para todas las provincias es realmente conflictivo teniendo en cuenta de que hay que promover el turismo de que hay que promover la cultura de que hay que seguir trabajando el comercio etcétera entonces entonces ¿qué pasó? ahí está espérate ya voy que no se me olvide Ay, Carlos Rojas es que no me dejan no me dejan hablar entonces imagínate Carlos Rojas acaba de donar también esa cantidad 50 dólares acaba de donar Carlos Rojas Carlos pero escribe un mensajito me un mensajito también para verlo. Gracias por esa cantidad. Y Victoria Novoa también acaba de donar esa cantidad. ¿Será familiar? No me Acaba de donar esa cantidad. Ahí está Carlos Rojas. Y... Carlos Rojas, que no es el periodista, asumo. Y Victoria Novoa acaba de poner un sticker y acaba de donar eso. Y Luis Pauta. Luis Pauta nos acaba de dar también. Una cantidad de dinero para, para nosotros poder seguir adelante. Ahí está y estamos poniéndolo en el chat. De verdad, muchísimas gracias. Hay personas en el chat que les están agradeciendo, así que lean los comentarios, porque les están agradeciendo a ustedes que están apoyando. Así que yo creo que hay que traer al Machi de vez en cuando, ¿no? Yo creo que hay que decirle al Machi que venga de vez en cuando. Yo le voy a escribir para decirle, eh, yo creo que nuestra economía está bien si usted es economista está aquí en el canal. <laughs> Oigan, eh, acuérdense de suscribirse. Bueno, entonces hay un, un nuevo eh, horario de toque de queda, de acuerdo a la o semaforización, búsquenlo en los medios, pero en el nivel alto, en donde se restringe la libertad de tránsito, desde las 24 horas hasta las 24 horas de 0000, eh, ¿verdad? Sí, ¿no? 24 horas, 0000, hasta las 5, bueno, 000 hasta las 5 de la mañana. Está Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, eh, eh, sobre todo, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Quito, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Ellos, el toque de queda empieza a las 12 de la noche. Me acuerdo que Pavel Muñoz también le pedía a Daniel Novoa que, por favor, que permitiera, que quitara el toque de queda anterior. Pero bueno, igual se queda hasta las 12 de la noche. Que, que está bien para Quito, porque Quito no es que sale mucho tampoco en las noches, pero sí se estaba afectando la economía y, y todo lo demás. Eh, nivel medio, que comienza el toque de queda desde las 2 hasta las 5 de la mañana, Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, pero tienen que ver porque hay eh, cantones como San Morondón, Colimes, Lomas del Sargentillo, ellos. Eh, los Ríos, Manabí El Carmen y Sucre, Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pichincha, en Cayambe. Y Santo Domingo de los Áchilas. Y también la semaforización debajo, que se elimina eh, la restricción de libertad de tránsito, o sea que sí pueden circular. Están algunos cantones de la y Bolívar, Cañar, Carchi. Tienen que ver, porque están algunos cantones. Es por cantones más que por provincias. Tienen que ir viendo, no vaya a ser que usted pase de uno al otro y ahí están los militares y, y, y falló. Entonces tienen que ver esta, esta novedad que me parece interesante y, y está muy bien que se vaya que se vaya tomando también. Ya llegó también la ayuda por parte de Estados Unidos eh, acá a, a Ecuador, una ayuda que también por algunos eh, está siendo un poco criticada, pero por otros está siendo muy, pero muy celebrada porque es una ayuda que viene con chalecos antibalas, una ayuda que viene con equipamiento, eh, con clases, o sea, con capacitaciones, etcétera, etcétera. Y ya llegó esa ayuda al país también. Cuéntenme de eso, ¿qué piensan de eso? Por ahí el jefe militar dice cada vez estamos más cerca de Fito y él lo siente, parece novela, pero bueno, dice que están más cerca de Fito. Novoa, ¿ve viable aplazar el cierre del Yasuní? Eh, ITT para enfrentar guerra interna. Aplazar el cierre del Yasuní. Recuerden que este año tiene que cerrarse, creo que para agosto 2024. Pero en una entrevista también con Teleamazonas había dicho que se está considerando aplazarlo un año más este cierre para eh, la ayuda con esta en esta conmoción interna. De eso hablamos también con el MASHI. Él habla de que esta sugerencia incluso la da él, él como, como presidente, pero también hay incoherencias. Eso lo van a la van a ver en la entrevista también. Y bueno, algunos eh, están hablando de que sí es necesario aumentar el IVA del 12 al 15 porque eh, hace falta la platita para liberarnos de esta eh, pongo entre comillas guerra que se está viviendo en el país. Son algunas de las cosas que ha pasado estos días, si se me queda algo ustedes me dirán, pero bueno, eh, eh, aquí Tupac me envió una fotito, vamos a ver por acá, que dice, un placer aportar con un granito de arena, una playa nos diste, pues Carlos Roja, tremendo, tremendo aporte. Hoy no duermen los sufridores, a Londres mañana que se inventarán nuevamente de ti, no les hagas caso, solo son malos perdedores. Así mismo es, eh, igual siempre hay que tener cuidado, porque en el tema de la violencia, recuerden siempre, y esto se lo digo como mujer, como feminista, como quien estudió el tema de la violencia, acuérdate que de las redes sociales siempre hay un porcentaje que va hacia las calles, porque este proceso y este... Mm, eh, sí, porque es un proceso de, de, de cegarte, ¿no? Como de que tú veas nada más lo malo, de que tú estés en contra de otras personas, de cegarte con el odio de la violencia y que tú no pienses a, con esto, sino que pienses con el estómago, que seas impulsivo, etcétera, etcétera, hace que la violencia aumente muchísimo más. Estamos viviendo en una situación donde eso sucede. Entonces tratemos, y es lo que pido, de siempre buscar la información de dónde sale y no dejarse llevar. Alondra, ojalá puedas hacer un en vivo. Una próxima entrevista con Machi, pero si no hemos puesto esta, ya quiere otra. Pero vamos a buscar más, vamos a buscar más entrevistas también con él, porque se me quedaron muchísimas preguntas que mala mía, me olvidé, <laughs> las tenías anotadas y no la vi, y, y otras que también me acordé ya después con, con el tiempo. Entonces, nada, vamos a ver cómo está Ecuador, está perdiendo Ecuador. Ahí avisa Isaac porque sé que está en todos los controles para ya darle la bienvenida en un ratito más a esta entrevista eh, con el Mashi. ¿Cuánto va? ¿Cómo va la cosa? ¿Me avisas, Tupi, para ya también ponerlo por aquí? Dice dice Tupa que solo 40 se han suscrito. Solo 40 se han suscrito y queremos llegar a los 130 mil. Pero yo sé, que va, yo sé que va a suceder, yo sé que va a suceder. Así que miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la entrevista con el Mashi. Y mientras tanto, recuerden que fue grabada el a las 12 y media eh, allá en Bélgica y yo a las 6 de la mañana. Eh, fue grabada, por ende probablemente van a ver que no estoy viendo los comentarios porque fue pregrabado. Pero yo voy a estar escribiendo en el superchat. Yo voy a estar escribiendo un superchat a nombre de ingobernable para que ustedes también no se olviden de apoyar, para que ustedes sigan comentando, para que ustedes compartan esta entrevista y sobre todo para que se suscriban y no se olviden de suscribirse. Al final de la entrevista quédese porque seguiremos también en vivo para hablar un poquito, como hacer un resumen de lo que pasó en esta entrevista, de lo que se dijo, si les gustó o no y para seguir, eh, para seguir, para seguir en esta belleza Londra. Les saludo desde la provincia de tungurahua Saludos de la familia. Listo. Estamos. Tú Listo. Lanzamos. Sí, nuestro amigo. No, no, tú. Lanzamos. Sí. Listo. Tú. Listo. Perfecto. Entonces nos Ahora, vamos. Pero te estoy preguntando, te estoy preguntando. 2.800 personas conectadas, dice tú, para que lleguemos a los 3.000 para eh, comenzar la entrevista. Después, por, por estar molestándolo, se van a ir. Pásenlo a los grupos, pásenlo en este momento a todos los grupos. Yo ahora lo voy a publicar también en el YouTube. ¿Qué cosa? Los likes. Recuerden los likes también. Ya comenzamos por acá para que se alteren los odiadores. Ya comenzamos. Perfecto, para que estén ahí porque hay algunitos, les mando saludos también a todos ellos, pero mucho más a la gente que nos está viendo. Bueno, les cuento que soy tendencia en Twitter. Eh, muy bien, me encanta esto porque eh, es necesario que vean ingobernables. A ver, ¿cuánto vamos? Perfecto, ya vamos subiendo, ya vamos creciendo. Muchísimas gracias a todas las personas que han aportado. Dice, <laughs> está ansioso por ver la entre, entrevista, el suero de la verdad, ese debe estar, pero ahí como que cuidado y le da le da un, algún ataque en el estómago. No, aquí tenemos acá, saludos a Londra desde el campo de balsar. saludos a Londra, Norma Macías, Eddie y Tutocayo. a que no voy a hacer, a que apoya. Ya puse en Facebook, vamos al Mashi, ya vamos por 2928, ya va. Ya va, ya va, dale play a ese VHS, dice. Dale play. <risa> <risa> Usted tenía VHS, yo tenía VHS. Cuando tenías que abrir y, uf, y soplar porque no funcionaba. A mí no estaba, ¿no? Ah, bueno. No pero sí estabas en la época de VHS. Tú estabas ah. allá. Los primeros VHS estaban tú. Yo llegué ya después ya. De yo, beta, llegué... yo pasé de Betamax a VHS? De Betamax a VHS. Yo pasé de VHS al que era más chiquito pero parecía VHS. ¿Cómo era? Mini, ajá, a ese pasé yo. No, 2925 y ya vamos, ya vamos a poner la entrevista en este momento para que ustedes ya puedan disfrutarla. Recuerden que tienen que suscribirse. Eh, saludos, Javier Vanguera de Esmeralda. Muchísimas gracias. Usted eh, es parte de nuestras membresías por seis meses, me acuerdo. Recuerden que también puede ser parte de las membresías. Otra forma de aportar mensualmente es, por ejemplo, ser parte de la de Ingobernables, que es 9,99 al mes, y la de Primera Cita, que es 5,99 al mes. Quiere decir que usted va a dar o 6 dólares o 10 dólares al mes. Y para nosotros también es importante. Tienen que poner nada más unirse y listo. ¿Ya? pero también es importante los suscriptores, vamos a llegar a los 129 mil hoy, así que por favor vaya a suscribirse y esté pendiente del super chat porque voy a estar bombardeándolo. llegamos a los 3 mil, vamos a ponerle play y cambia de cámara para que tengas todo listo. Y recuerden que es pregrabado, suscríbase, sea parte de nuestras membresías, aporten el super chat, si puede hacerlo mientras está, algo le guste, aporten, vaya aportando y nos vemos terminando la entrevista con el Mash. Ya vamos. Expresidente Rafael Correa, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos poder conversar justo en estos momentos donde el país necesita también de muchísimo análisis, de muchísimas voces también, pero sobre todo de quienes hayan también estado al frente del país en situaciones complicadas. Así que allá, en este momento que estamos grabando, es el mediodía y nosotros tuvimos que madrugar. ¿Cómo está? Bien, sonrío porque ¿dónde creció usted, Alondra? Yo, a ver, Guayaquil. 13 años en, en Cuba y a partir de los 13 años hasta los 32 que tengo aquí en Guayaquil. ¿Qué pasó? Y por eso que le digo, es que haya eh, opiniones en vez de hay opiniones. Es muy guayaco, muy guayaquileño. Claro, pues guayaco. Después, muchas gracias por... Bueno, guayaco es de Guaya, ¿no? De toda la provincia. Pero hablamos similar, de forma similar. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Londres. Siempre es un gusto verla. Y a través suyo, pues, un inmenso abrazo a Guayaquil, a Guayas, y a la patria entera. Muchísimas gracias por eso. Vamos entonces a comenzar eh, realmente hablando por lo que ya sabemos, usted ha dado varias entrevistas también y el país en este momento se encuentra todavía eh, en esta incertidumbre de no saber. ¿Qué va a pasar en los siguientes días? Pero vamos con el antecedente. Una vez que entraron estos supuestos delincuentes, estas personas a TC Televisión a, a amenazar, a amedrentar, a secuestrar a los periodistas, se instaura en Ecuador este, esta conmoción interna, este conflicto interno más allá. De, de decirle guerra, ¿no? Lo que deberíamos decir este conflicto, conflicto interno. ¿A partir de ahí usted cree eh, realmente que estamos en este conflicto, en esta situación tan dura en el país, donde hay que tomar medidas drásticas? Mire, esto no es una cosa que pasó de la noche a la mañana, es la consecuencia de un cúmulo de errores gravísimos y muchas veces no errores, sino cosas deliberadas. De estos últimos siete años que, en que se han dedicado no a construir un país, no a continuar lo que hicimos, que siete años han tratado de desmerecerlo, no, no va a poder tapar el sol con un dedo, sino que eh, trataron eh, de eliminar a la principal fuerza política del país, eh, la revolución ciudadana, y no eliminarla por método democrático, es decir, siendo mejores que nosotros, siendo un mejor gobierno, sino con persecución judicial, con difamación permanente, con discurso único de su prensa corrupta. Y por último, que nos persigan, pero construyan algo nuevo y mejor. No, destruyeron todo, pero persiguen. Ese es el problema. Destruyeron el Ministerio de Coordinador de Seguridad. Destruyeron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. Y las cárceles pasaron a poder de la mafia. Destruyeron el Ministerio de Interior y encargado solo de la policía. de la policía de República Independiente, infiltrada por la corrupción. Mendiga nuevamente. Y aquí están las consecuencias. Súmele eso. Eso fue el desmantelamiento de la institucionalidad del Poder Ejecutivo, que teníamos dividido en seis áreas. Seis ministerios coordinadores. Uno de ellos era el Ministerio Coordinador de Seguridad. Que coordinaba incluso con Colombia y Perú, con las comisiones binacionales fronteras porque al crimen organizado internacional se lo combate con articulación internacional. La droga viene de Colombia, el, las armas de Perú, trabajamos muy bien con ellos. Destrozaron todo en el Poder Ejecutivo al inicio, en la función ejecutiva, para decir que era un Estado beso, que la culpa era de Correa, cuando todo era en función de un plan de desarrollo, de una visión de patria, una visión de función ejecutiva, una visión de seguridad. Y en el 2018, ya clavaron pusieron el último clavo al ataúd de la patria, con la consulta mañosa, con los transitorios Trujillo, porque ahí desinstitucionalizaron ya no solo la función ejecutiva, sino todo el Estado. Se tomaron tres de las cinco funciones del Estado, la función judicial. ¿no? Destituyeron 70% de la Corte Constitucional. Hay seis reportes del Relator de Naciones Unidas sobre independencia de jueces denunciando esto. Pusieron a los peores, a los saquicel, a los peores, a los más corruptos, a los más incapaces para perseguirnos. ¿no? Eh, se tomaron la Corte Constitucional, la destituyeron seis, siete meses con vacancia constitucional. ¿En qué Estado de Derecho existe eso? Y pusieron a los peores, que por ejemplo, prohíben que se investigue a la fiscal. ¿No? Se tomaron entonces tres de las cinco funciones. Función judicial, luego la función electoral, eh, eh, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Usted ha visto cómo se han organizado las últimas elecciones, lo que pasó con los migrantes. Pusieron a los peores, siempre y cuando salen de la argolla y persigan a los correctos. Y la tercera función que se tomaron es la de transparencia y control social, donde está el Consejo de Participación, que pone cerca de 140, 150 autoridades de control, pusieron a Trujillo, a su aliado, ¿no? se declararon por encima de la Constitución, destituyeron a los que le dio la gana, nombraron a Ded, hicieron los concursos más mañosos y pusieron a los peores, como Cel, recuerde que está preso, pero no por la fiscalía, sino por los Estados Unidos, porque allá se investigó el delito, como el procurador Salvador que dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, para que pudiera trabajar allá el ministro de Finanzas, porque eso está prohibido por la ley, o sea, son descarados. Y como la fiscal, que es clar claramente hizo trampa, la pusieron siendo la peor para que persiguieran los correístas, ¿no? Se ha demostrado su plagio, se ha demostrado su inconsistencia, se ha demostrado su complicidad, ya fue director de la UAFE con Moreno, ¿cómo es que no se descubrió el lavado de dinero? Pero sigue ahí porque persigue a los corristas y es al fin de los Estados Unidos. Entonces, estamos cosechando lo que se sembró estos seis, siete años, no es de la noche a la mañana, y por supuesto, ahora que esto se expresa en un brote, otro más, tal vez más profundo, pero de violencia, y esto no empezó con la toma de canal de TC, sino con la fuga de Fito, acuérdense que empezaron los, los ataques terroristas y también fugó Colón Pico, ¿se imagina? ¿No? Entonces, frente a esta emergencia, todos debemos unir el hombro. Pero obviamente es necesario, aunque no es suficiente, hay que recuperar esas políticas y esa institucionalidad que tanto bien causó, causaron al país. Ahora, eh, vamos eh, paso por paso. Usted habla de estas consecuencias y desmantelamiento. Hace unos días, de hecho, usted lo compartió aquí en Ingobernables, estuvimos hablando con expertas en seguridad. Una de ellas era Carolina Andrade, experta también en seguridad, y hablaba sobre cómo en el 2009 también se reforma este sistema de seguridad que por 40 años estaba en el país eh, y se crea el Ministerio de Justicia, etcétera. Lo que usted acaba de mencionar. Pero a partir de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, ¿hubo este desmantelamiento? en donde se fusionaron los ministerios, etcétera, etcétera, cosa que ya sabemos. Y ella al final de esta declaración dice, había o tal vez una complicidad entre estos gobiernos con los grupos de delincuencia organizada, porque eh, de manera metafórica, pues, si es que queremos hablarlo de esta forma, claro, al desmantelar el Estado prácticamente le estás diciendo a los grupos organizados, vengan y ustedes gobiernen el país. Pero hay gente que se rehúsa también a ver eso, incluso el presidente Daniel Novo hace unos días en una entrevista, eh, comentaba de que sí, está de acuerdo en que estos gobiernos también participaron en este desmantelamiento, pero también habla del suyo, dice, estoy de acuerdo con Rafael Correa en que han sido varios gobiernos, dice él, tres gobiernos seguidos, el cual uno ha, eh, cada uno ha contribuido a que esto se vuelva insostenible. Y habla del suyo también, que el suyo, este es el titular, en el gobierno de Correa empezaron a instaurarse los grupos narcos. Hablemos de eso. ¿Por qué dicen que en su gobierno empiezan a instaurarse estos grupos narcos? Más allá de, de, de la narrativa que quieren instaurar, ¿no? Porque mentir se ha vuelto el deporte nacional. Y como la prensa nos odia, esas mentiras, en lugar de ser desmentidas, desmontadas, son repetidas y son parte de la agenda mediática. Mira, usted me está preguntando eso. Porque lo primero que debería hacer un periodista es, bueno, señor presidente, ¿qué prueba tiene? Claro. Díganos, pues, qué grupo se fortaleció durante el gobierno de Correa. Si está hablando de los tres gobiernos, debe ser Moreno, Lazo y el suyo. Porque por, los choneros, los choneros existen desde los años 90 y nosotros metimos preso a todos los dirigentes de los choneros. Aquí tengo, ¿no? Rasquiña, año 2011, condenado a 25 eh, años. Uh -huh. eh, Fito, ¿no? Condenado a 34 años. Junior, lo metimos preso a Fito en el 2011. Junior, en el 2009, a 14, a 35 años. Todos dirigentes de los choneros, ¿no? ¿Y quiénes lo soltaron? A Rasquiña en el 2020, Moreno. A Fito se le escapó a Novoa en el 2024 y a Junior lo soltaron en el gobierno de Lazo en el 2023. Pero somos nosotros los cómplices. Y es con nosotros que ha crecido esto. O sea, ya es irracional, ya es irracional, pero por hacerle daño a un movimiento político no le importa la sangre de nuestro pueblo y siguen repitiendo esta tontería. Y el presidente, que creo más por ingenuidad, lo acorraló con mucha mala fe una periodista colombiana, también cae en esta trampa. Pero lo primero que hay que preguntarle, bueno, ¿qué prueba tiene? Porque mentir se ha vuelto a decir cualquier tontería se ha vuelto deporte nacional y la democracia y el propio desarrollo depende de la calidad del debate público. Y se ha destrozado esa calidad, porque cualquiera dice cualquier tontería, y en lugar de ser repudiada, esa tontería es aplaudida y repetida. A, a eso voy y ahora vamos a, a ese análisis que tiene que ver con lo social y lo cultural, porque estamos viendo, siempre se dice la frase, dato mata relato, y, y a mí me parece, yo como periodista la, la, me la voy a tatuar, o sea, porque dato mata relato, pero sin embargo estamos en una sociedad en donde a pesar de con cifras en la mano, a pesar de que estamos analizando, de que tenemos expertos en estos, en estos casos, se sigue diciendo que, por ejemplo, el sacar la base de manta, eh, eh, que se pactó con las bandas, eh, que, que desde su gobierno empezaron... El tema de los narcos, al final la gente continúa con este dato, con este relato, que lo que hace es el culpable son los correístas o Rafael Correa, y estamos en un mundo donde hacer política básicamente eh, está superado por el tema de, de estos relatos. La razón y la verdad ya no cuentan mucho, expresidente. ¿Qué hacemos ahí en ese sentido? Este, hacer lo posible el periodismo para rescatar el buen periodismo. Que esto es culpa del periodismo. Ah, no, es que eh, dijo el otro, pero por eso está el periodista para contrastar, no para repetir cualquier tontería. Uh -huh. Y con eso la legitima. O sea, ¿qué prueba hay de que con la salida de la base en manta aumentó el narcotráfico y la inseguridad? Las pruebas son en contrario. Aquí está, estas son cifras del Banco Mundial. Sí. Aquí está la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, el principal indicador, tal vez, de violencia de un país. Como usted ve, so, antes de nuestro gobierno sube, sube, sube. Eh, sube, aquí entra la base de manta, sigue subiendo. Aquí entramos nosotros, la línea verde, uh -huh. la línea roja sale la base de manta y empieza a bajar, bajar, bajar. Por esa visión de seguridad de la que hablo, habló Carolina, Andrade, me parece que se llama. Sí, sí. Esto, esto era una visión, una visión de Estado, en función de la Constitución, del Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría Nacional de Planificación. Todo lo destrozaron y unos resultados espectaculares. Convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, solo superados por Chile, que tiene el doble de ingreso per cápita que nosotros. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de país sin bloqueo. Yo en el 2017 el país como el segundo más seguro, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, eso son unos 900 muertos por año violentos, deliberados, y el año 2023 acabamos con 43, de acuerdo con algunos cálculos, 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, depende de la proyección del censo, ¿no? y eso significa, eso sí es, eh, concreto, más de 8.000 muertes por año. De 900 a 8000 muertes por año. Y ahora resulta que es por las la bases de manta. ¿Qué nos pasa? ¿No han dado mina ¿Qué sucede? Pero no solo eso. Si hubiéramos pactado con las bandas, seríamos nosotros los que hubiéramos liberado a los cabecillas de la banda. Claro. Por si acaso también se capturó a este señor, que me olvidé de imprimir, ya lo voy a hacer para la próxima entrevista, y lo tengo aquí, es en, en las fotos, también se... Eh, de nombre impronunciable, ¿no? Eh, Dritan Rexepi, en 2015, es de la mafia albanesa. Nosotros lo metemos preso. Y lo libera Lazo, año 2021. Esta es la verdad, ecuatoriana, es Esta es la realidad. Pero los medios de comunicación son de esta gente, entiendan. También están infiltrados por las mafias. No les interesa la verdad. Me interesa estudiar correr que correo porque el les paraba el carro. Y está tan sencillo como esto. O sea, además de lo absurdo, ¿no? De que en el momento de mayor seguridad, metiendo presos a los cabecillas, fuimos nosotros los que pactamos con las bandas. Y por eso había paz, porque esa es la narrativa, ¿verdad? Bueno, entonces debió ser el momento en que más cocaína exportábamos a Europa, porque tenían cartas blancas pues, la mafia para, para traficar. ¿O oh, estoy equivocado? No, no. Resulta que ni de lejos fuéramos pues, de los principales exportadores. Y aquí está la captura de droga del Ecuador en Europa. Si ¿Sí ve cómo se dispara del año 2018. Uh -huh. ¿Ya? Datos no oficiales de la Unión Europea. Aquí está, es la línea. Y esta es la humillación. De día a día recibe el país, de recibido ecuatoriano. los ecuatorianos. Cuando vemos las noticias, son las malas noticias del país. Empieza a ser conocido, antes era conocido por las buenas noticias, ahora es conocido por las malas noticias, videos que parten el alma, la toma de TC, los atentados terroristas y la exportación de drogas. Somos el principal exportador de cocaína en Europa. Si yo hubiera pactado con las mafia, esto hubiera ocurrido en mi tiempo, pero es tan obvio. O sea, estamos en una época, si me desespero un poco, como académico, como ecuatoriano, Sí, sí, sí me desespero un poco. O sea, estamos en una época en que lo, se niega lo evidente y se cree lo imposible. Y todo por odio. Y se destroza la razón pública y así nunca vamos a resolver los gravísimos problemas del país. A, a, eso justo, a eso justo iba. Realmente eso es lo que está pasando en esta sociedad en donde no estamos viendo realmente, independientemente de gobierno, independientemente de figuras, estamos viendo los datos. Ahora, para, para, para Pero llegar una, a... La otra, si me permite una, un comentario. Sí. Yo también quisiera que Dato mate relato, pero no es cierto. No mata nada. Siguen con los relatos porque repiten, repiten con sus medios de comunicación. Es una técnica de Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Repite una mentira mil veces y acabará siendo verdad si no tenga ni pie ni cabeza. Y eh, somos más susceptibles a las emociones que a las razones, a las vísceras que a las neuronas. Entonces, como te odio, correa, o estoy desesperado por el miedo, porque esa es la, la estrategia de la derecha, te generan un miedo, un terror, creo cualquier cosa, para buscar un culpable sentirme tal vez yo menos culpable, un poco menos inseguro y perdemos la, la, el sentido común. Pero lo que se está diciendo, la base de Manta, del de, 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 pacto con, la, eh, con las mafias, no tiene el menor sentido y no tiene el menor soporte, no tiene la menor lógica, no tiene la menor evidencia. Pero insisto, estamos en una época en que se cree lo imposible y se niega lo evidente. Eh, Expresidente, el otro día yo estaba en un taxi y, y creo que este es el tema de conversación de todo el mundo, de todo el país, y siempre en los taxis es donde se crean las mejores conversaciones. Y el taxista me decía: eh, ¿Y qué va a pasar? Eh, ¿Cómo salimos de esta? Porque antes no, no estábamos con estos índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y yo le, le, le paso la pregunta a usted, porque en, en su gobierno llegamos, usted me corregirá, 5 o 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. 5.8. Perfecto. Y ahora. Y ahora estamos en un 45, ajá, exacto, 5.8. Ahora estamos en un 45, si no me equivoco, homicidios por cada 100.000 habitantes. Si tuvo que pasar 10 años de su gobierno también para poder llegar a estos niveles. ¿Cómo usted cree que se pueda salir de estos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes? Somos el país más terrorífico, más violento de América Latina. Entonces, ¿cómo, ¿cuántos años tendrían que pasar o cuántas políticas públicas tendrían que pasar para poder bajar al menos esos niveles? Eh, son, mire, ¿por qué hay la duda entre 43 y 45? Porque se trabaja con proyecciones del censo, ¿no? Porque es cantidad de muertes violentas, intencionales, sobre población, pero la población es una proyección. Pero lo que es indudable es que la cantidad de homicidios, ya lo publicó la policía, fueron 8.005 en el año 2023, y en el 2017 fueron alrededor de 900. Eso es indudable, ¿no? Y como les decía, no he visto destrucción tan rápida en un país, en época de paz, del segundo más seguro de América Latina, donde estamos entre los cinco, ecuatorianas, ecuatorianas, estamos entre los cinco más violentos del mundo, y la culpa es de Correa. ¿Quién puede creer una barbaridad así? ¿Qué nos han hecho? ¿No de a qué ¿Qué nos han hecho? ¿Qué no has hecho? O sea, sería hasta ya indignarse contra esos medios de comunicación, contra esos periodistas que repiten tonterías, contra esos políticos. Pero no, se sigue preguntando, sigue la narrativa, sigue en la agenda pública esos cuestionamientos. En todo caso, ¿qué hacer? Gracias a Dios ya sabemos el camino. O sea, lo que se hizo fue pues, el 2007-2017. Es verdad que a mí me tomó ni tanto, pero dos años, 2007-2009, ¿no? En verdad, el descenso drástico de esto empieza en el 2010, cuando ya incluso después del 30S reformamos la policía. ¿No? Por, eso, por eso fue el 30S también, acuérdese, ¿no? Por las reformas policiales que estábamos haciendo. Entonces, con la constituyente del 2008, con la creación del Ministerio de Justicia, con toda esta visión de institucionalidad del Estado, de la función ejecutiva y del sector seguridad integral, ¿no? Con el, una serie de medidas, prohibición de porte de armas, luego la construcción del EQ911, equipamiento de la policía, empieza a descender esto, pero drásticamente desde el 2010. Entonces, ¿qué hay que hacer? lo mismo poquísimo para tener tanto eso. y la gran ventaja es que ya se sabe cuál es el camino cuál es el problema todo está tomado no se engañen. El mayor problema para solucionar esto es porque ha infiltrado el Estado el crimen organizado ha infiltrado el sistema carcelario el sistema judicial fuerzas armadas la policía el gobierno de lazo el gobierno de moreno no sé si el gobierno de novo no entonces no hay la, toda la voluntad de combatir esto porque todo el mundo sabe que la droga viene del putumayo colombiano, las armas vienen del Perú, se porta por el puerto de Guayaquil en terras de banano, no hay ni escáner, no hay ni inhibidores en las cárceles, porque no hay la voluntad política. Y porque se han tomado y han cambiado muchas cosas. Y yo creo, primero, está en las manos de ustedes votar por la revolución ciudadana para recuperar este país, porque los otros no lo van a hacer. Y segundo, tendríamos que ir a una asamblea constituyente, porque el daño es tan grave. Se han enquistado en todas las instancias del Estado una Corte Constitucional con una vergüenza que prohíbe... Que se luche contra la corrupción para proteger a una sinvergüenza como la fiscal. Una fiscal que solo tiene para perseguir la cortina de humo, el caso, caso Metástasis de la narcopolítica. ¿Qué narcotraficante está preso? Pero abramos los ojos, ecuatorianos. ¿Qué narcotraficante metieron preso? Lo que hicieron fue descabezar el Consejo de Cultura para parar para, para el concurso de jueces, como efectivamente ya ocurrió, y extorsionar a los jueces, que todos tienen rabo de paja, ¿no? para que sigan persiguiendo al correísmo. Por el contrario, esta mujer. Sí trató de esconder el gran padrino. Esta mujer fue en el 2018 directora de la UAFE. ¿Y qué hizo para evitar el lavado de dinero? Y sabemos que escondió informes. Y los vamos a encontrar, esos informes, y los vamos a mostrar al pueblo ecuatoriano. Entonces, mientras exista en el Estado lo peor. Y además que han cambiado una serie de instituciones. Por ejemplo, eh, para perjudicarnos, cambiaron el método de distribución de escaños en Asamblea. Se ha vuelto ingobernable la Asamblea. Para hacer un cambio drástico, rápido, porque la situación sí lo exige. Se requiere otra asamblea constituyente, no para cambiar la constitución, para ratificarla. Pero con todo el poder de Estado, por ejemplo, para estar cambiando esa, con el poder popular esta corte constitucional, porque el gobierno que llegue va a estar atado de mano, o esa mafiosa corte constitucional que hace lo que le da la gana. Ahora, pero siempre se dijo que no se podía, eh, al menos Guillermo Lazo dijo que no se podía hacer absolutamente nada por culpa suya, evidentemente, y por las leyes que usted había tenido también en, en su gobierno. Por ejemplo, que los militares no podían estar en las cárceles, que los militares no podían salir, y el tema de la base de amante, que ya lo vimos. Entonces, al final no era culpa suya, era una cuestión de voluntad, porque, a ver, sea como sea, Novoa está haciendo las cosas que Guillermo Lazo dijo que no se podía hacer por culpa de la Revolución Ciudadana. Con todo cariño a la otra, ¿quién medianamente inteligente podía creer esa tontería? Uh -huh. O sea, que cuando estuvimos bien, que estábamos mal, y ahora ellos estaban bien, eh, cuando estábamos mal, estábamos bien, ese es el mensaje. Y que todo lo que pasaba ahora era culpa de Correa, porque en el 2009 sacó la base de Manta, porque en el 2009 pacificó la pandilla urbana. De 14 años después, después que atruyeron todo, la culpa de Correa. ¿Quién puede creer esa barbaridad? ¿No? Pero si a alguien le queda alguna duda, ya está disipado. Se pasaron 7 años repitiendo que por culpa de la constitución y la ley de Correa, pro delincuenciales, no podían disparar, no podían defenderse, no podían salir las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, no podían entrar a las cárceles, y resulta que se han podido. Lo está haciendo Noboa frente a la emergencia. Entonces, ya se le derrumbaron todas las mentiras, pero mentiras que nunca fueron creíbles a, a Londres. Entonces, yo es que le hago un llamado al pueblo ecuatoriano, a los que nos quieren a los que nos odian, pero creo que todos queremos a la patria, por amor de patria. Ya basta. Ya no basta de creer lo imposible, ya basta de negar lo evidente. No ven las lágrimas de sangre que derrama la gente, no ven los muertos que hay, no es la destrucción del país. Superen los odios. Inauguremos la razón y el corazón, pero con razón. No podemos aceptar lo inaceptable. Tantos engaño absurdo, tonto. Y brindémonos frente a una prensa corrupta que impone esas mentiras. Porque si nos engañan una vez, bueno, son malos ellos. Si nos engañan dos veces, son malos ellos. Si nos engañan 200 veces, ya no es que solamente son malos ellos, somos tontos nosotros. Eh, expresidente vamos a hablar un poco ahora de las medidas que quiere tomar Daniel Novoa para salir de esta crisis porque sabemos que este año es electoral también ya en el 2025 nos va a tocar que ir a las urnas y de hecho en este año el tema de la consulta popular pero antes de eso Novoa dice que eh, ya va a empezar a construir las cárceles eh, una en Pastaza y una en Santa Elena esto ha traído también un poco de conflicto de la, con la gente que vive alrededor porque creo que conocemos que si tenemos cárceles cerca de la población va a haber también conflictos usted qué piensa? piensa alrededor de esta construcción que ya no son cárceles barcazas, por, al menos por ahora, que fue lo que propuso en campaña, sino que ahora son cárceles en Pastaza y en Santa Elena. ¿Eso podría solucionar algún tema de seguridad? Eso que le saca a usted una sonrisa es muy grave a Londres. En un país desarrollado sería muy grave. Mentir en España para ganar votos. Eso no se hace, eso es fraude democrático. En un país desarrollado, político que miente, político está sepultado. En Ecuador no pasa nada, ya banalizamos la mentira, es parte del paisaje, es parte de la estrategia política. Donde ¿no dieron, siempre se dijo que era un imposible. No existen barcos, prisiones en el planeta y peor de, de arriendo. O sea, sí existe, pero de arriendo no existe. Y a 80 millas de la costa, eso es mar internacional, lo prohíben, lo prohíben los tratados internacionales. ¿no? Además, ¿cómo va a darle suministro? Eso no es imposible. Entonces, nuevamente, creemos lo imposible, ¿no? Era una mentira grotesca, pero ya no saca una sonrisa. No, es muy grave se destruye la fe pública, ¿no? Primera idea. Segundo, no es tan cierto que, sí, las poblaciones tienen reticencia a las cárceles, pero una buena cárcel no tiene por qué crear problemas si está bien manejada, si es segura, y por el contrario, genera puestos de trabajo. Al lado de la universidad, yo estudié en la Universidad Urbana Champaign en Illinois, al lado del campo había la cárcel. ¿Usted cree que la sentíamos esa cárcel? Pero daba trabajo a la gente, ¿no? Por supuesto, con el desastre que ha sido nuestra cárcel, todo el mundo tiene miedo de tener una cárcel cerca. ¿no? Tercera cosa. Pura demagogia, puro marketing político. Vamos a continuar las cárceles en Patras y Santa Elena. Empiecen poniendo inhibidores pues, en las cárceles que tienen, para que no dirijan de ahí las mafias el crimen organizado, los jefes de las mafias. Empiecen reclasificando a los presos, que desde Moreno ya no se los pone por gravedad de delito, al menos en la penitenciaría litoral, sino de acuerdo a su agrupación, los lobos, los, los tiguerones, los eh, choneros. Eso lo anunció Fernando Carrión, lo han verificado. es gravísimo. De ahí viene pues todo el problema, de que Moreno sí seguramente pactó con esas mafias, con esas bandas, porque era cobarde, ¿no? y le repartió pues la, por pabellones la, la cárcel de, del litoral, la cárcel de Guayaquil. Entonces ya no es que va el que cometió un delito leve al grupo de leve, el que cometió un asesinato, al delito grave, no. Yo voy donde me a los tiguerones, soy parte de los tiguerones, voy donde los choneros, porque soy parte de los choneros, y ahí siguen pues manejando todo. Entonces, en lugar de hablarnos de cárceles nuevas, que además toma tiempo, toma plata, controlen pues las cárceles ecuatorianas y vuelvan a un sistema verdadero de rehabilitación social como teníamos con el Ministerio de Justicia, que lo eliminaron por odio, cuando teníamos hasta universidades pues, en las cárceles. Entonces, no es una cuestión de crear, sino de reformar estas que por lo menos se tienen y poder distribuir mejor a, a los delincuentes que entran ahí, ¿no? Siempre hay que crear, al menos durante un periodo, no siempre, durante un periodo más cárceles, porque la población crece la tasa de personas privadas de la libertad con respecto a esa población se mantiene más o menos estable, al menos hasta que el país salga de su desarrollo, entonces va a aumentar la población carcelaria. Siempre hay que tener planificado aumentar tamaño de cárceles o nuevas cárceles. Pero como emergencia, esa no es la solución, es un engaño, nos están vendiendo humo nuevamente. La emergencia es controlar las cárceles. Usted me pregunta, si, la otra vez me preguntó un periodista, si usted fuera presidente, ¿qué es lo primero que haría? Lo primero que haría en esta emergencia es controlar las cárceles. De ahí se está dirigiendo todo el crimen organizado. Ok, ahora, la Asamblea Nacional, al menos en este periodo, está dando también una muestra de gobernabilidad, cosa que tampoco pasaba con Guillermo Lazo, porque él también se encargó desde un inicio de crear este conflicto, de desbaratar también cualquier acuerdo, en fin, ya eso ya lo sabemos. Pero en este caso, por ejemplo, con esta posibilidad de subir el IVA de 12 al 15%, eh, el PSC, Revolución Ciudadana, incluso construye, que de ellos no podemos esperar nada, pero bueno, eh, dijeron que no, que no querían que sucediera subiera el IVA. Sin embargo, ayer Daniel Novoa salió en un medio de comunicación a decir que, bueno, que se está coordinando, ver cuáles pueden ser las alternativas para que el IVA, esta alza, sea momentánea. ¿Ustedes estarían de acuerdo o apoyarían una reforma tributaria con este aumento temporal del IVA? No, ya le doy las razones, pero primero una reflexión. Mire, creo que estamos siendo hasta un poco injustos con las, un inútil completo, un incapaz y seguramente corrupto. De hecho, de los informes que ocultaba Diana Salazares, que el dinero se lavaba en Balicie, ¿no? el Banco de la Familia Lazo en Panamá. Hay informes de eso y los ocultaron. ¿no? Pero esto viene. Entonces, Lazo, sí, por, por falta de honradez política, de seriedad de nobleza, pactó con Pachacuti, y todo le salió mal y dice que no tuvo mayoría en Asamblea. Pero Moreno sí la tuvo. Y hicieron lo que le dio la gana, era una planadora y sí es que estaba bien. Ahora sí que hicieron hasta leyes retroactivas para la pensión vitalicia, para tantas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué justificación hay pues, con Moreno? Y esta destrucción viene de la época de Moreno, que nadie se engaña. Viene como era Paula Romo, con el reparto de hospitales, con el pacto con las mafias, con la pérdida de control de, de las cárceles, con un inepto como Carrillo de comandante de policía, con su hermano como secretario de, de la SNAI, ¿no? del de Sistema Nacional de, de Cárceles. Está totalmente infiltrado por la corrupción. Entonces, no es la justificación que no haya gobernabilidad, porque Moreno tuvo mayoría en la Asamblea. Y desde ahí empezó la destrucción. Sobre la propuesta de Novoa, ¿por qué no al IVA? Pero perdóneme, es indignante. Primero que también ofreció un alzar impuestos, o no sabía la realidad del país. O sea, no, no, es inaceptable que se haga cualquier cosa para ganar una elección. A nosotros nos pueden acusar lo que les da la gana, pero de nuestros más acérrimos eh, opositores pueden negar que siempre dijimos lo que pensamos e hicimos lo que dijimos. En campaña, Decíamos las cosas y las hacíamos cuando íbamos al gobierno. Aquí se dice cualquier cosa por ganar la elección y después se hace todo lo contrario. Ya basta. Eso es fraude democrático. Eso es jugar con la fe de la gente. Primera reflexión. Segundo, ¿cómo, cómo es admisible que quiera elevar el IVA, que lo paga todo el mundo, cuando se reduce en dos puntos el impuesto a la salida de visa? Solo para los que sacan capitales del país, que son los banqueros. Entonces no es correcto. ¿no? Entonces hay alternativas que golpean menos. A la clase media y a la clase pobre. Es cierto que la canasta básica no paga IVA, pero es cierto también que el IVA indirectamente encarece todo. ¿ya? Claro. Entonces, esto golpea a todos. Hay otra forma de recaudar los fondos que golpee solo a los que más tienen y a los que han ganado absurdamente, como el sector bancario en la época de mayor crisis del país. Y una última. Eh, una última reflexión. ¿no? Eh, yo sugerí, y lo ha repetido el presidente Novoa, eh, podemos, va a haber consenso para una moratoria del cierre de producción del ITT, porque ahí hay los 1.300 millones que quieren recoger con el IVA. esta iniciativa la ha recogido el presidente Nova, pero cae hay una nueva contradicción. Te reviste lo que dio en el debate, eso le dio mucho apoyo a los jóvenes, lo que dijo en la campaña, que el ITT prácticamente no daba dinero. Y si es cierto eso, ¿para qué quiere? Pues la moratoria. Quiere decir que mintió nuevamente. Entonces, no podemos vivir de las mentiras. Basta la mentira. O sea, la gente debe sancionar. Es una gran diferencia de la cultura latina, me querida Londres, con la cultura anglosajona. Y no se entiende que son los verdaderos pilares para el desarrollo. ¿no? En el mundo anglosajón es intolerable que alguien mienta. Peor un político, peor un periodista. En Latinoamérica lo analizamos, es natural, es, ley, es sapo, no es sinvergüenza. Y así nunca tendremos verdadera democracia y nunca saldremos de su desarrollo. Eh, Expresidente, entonces la, eh, fue una sugerencia lo del ITT por parte de ustedes. El primero en decirlo fui yo, no no, no me bloque, yo lo dije. Ajá. yo lo dije. Ah. Usted sabe que yo tuve que autorizar la explotación del ITT, por, 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 por consiguiente, pues obvio que yo estaba de acuerdo con el ITT. Hay muchas mentiras, ¿no? Por ejemplo, la consulta fue sobre el Yasuní. Usted sí sabe que 80% del ITT que se estaba explotando está fuera del Yasuní. Y claro. suspendieron todo, ordenaron suspender todo. ¿Qué que es el petróleo o la vida? Usted sabe que se afectan 250 hectáreas de un millón de hectáreas. 250 hectáreas de un millón de hectáreas, eso es 0.25 por mil. ¿no? Por mil, o sea, no es un 1%, es menos el 1 por mil, la cuarta parte del 1 por mil. Entonces no hay tal de que, o el petróleo o la vida, no. Es el petróleo, la vida y combatir la pobreza, combatir la crisis de seguridad, tener para hospitales, para escuelas, etc. Lamentablemente, sin buena información no hay democracia y sin buena formación tampoco, porque hay, hay cosas que no son creíbles, pero con la falta de educación crítica la gente cae en atrás. Eh, los titulares dos preguntas en una para, para poder eh, hablar de esto porque cuando se hablaba de el alza del iva en muchísimas personas, claro, no estábamos de acuerdo, pero también otra vez el relato, es presidente, en donde decía, pero ahí está, pues si Rafael Correa también subió el IVA cuando hubo el terremoto del 2016 del 12 al 14%. Uno, la primera pregunta es: uno, ¿cuál es la diferencia de ese alza de IVA en ese momento? Y dos, los titulares de hoy en algunos medios de comunicación tradicionales es precisamente lo del ITT, lo de la moratoria, de cerrarlo tal vez un año después, no, esperar. Pero hay una. Hay un artículo que dice, el costo de la violencia en Ecuador asciende a 12 millones, 12 mil millones de dólares anuales, y hay otro que es el que el gerente del Banco Central que dice, sin alza de IVA e ITT, la economía de Ecuador entraría en recesión. Entonces, uno, lo del IVA, ¿por qué es diferente eh, su alza en el 2016? Y dos, ¿realmente lo que dice el gerente del Banco Central es cierto? O sea, si no se sube el IVA y si se cierra el ITT, entramos en una economía en recesión? Eh, bueno, tengo una obsesión conmigo, ¿no? Todo es comparar con lo que hizo Correa, ya, ya es una enfermedad, ¿no? inmerencia se llama, a correspondido. En todo caso, eh, primera vez es que escucho una estimación del costo de la guerra, no sé si es el costo de la violencia o el costo de la, solucionar la violencia, ¿Qué es lo que dijo el gerente, que tomo 12 mil millones me parece una barbaridad. 12 mil millones es lo que nos cuesta la refinería del Pacífico. Pero, ¿qué dijo? ¿Qué es el costo de la violencia no, para la economía nacional? El ¿O el, el costo de la guerra? No, el gerente del Banco Central es otra cosa. El gerente lo que dice es que sin el alza del IVA el ITT la economía entra en recesión y habla de algunos datos. Ya. El otro artículo ¿De dónde es está? el índice ya. de paz global de 2023 muestra que el costo económico de la violencia representó el 6% del PIB en 2022. Y entonces ahí habla de algunas cosas, pero que menciona que ya. el costo de la violencia en Ecuador asciende a 12.229 millones de dólares anuales. Eso puede ser posible, aunque esas estimaciones a veces son bastante folcloras, pero puede ser posible. O sea, porque significa que no hay inversión nacional, inversión extranjera, no hay turismo, no hay nada, pero no es el costo de la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué le preguntaba esto? Para responderle su pregunta. Sí, yo tuve que elevar por un año, dos puntos, temporalmente, el IVA, ¿no? Excepto Manaví y Esmeralda, que eran las provincias golpeadas por el terremoto, por un terremoto de 8 en escala Richter, que lo hizo perder en 60 segundos, además de más de 600 vidas humanas, que fue lo más grave, cerca de 3 mil millones de dólares. Hubo el presupuesto y le presentaba al pueblo ecuatoriano este es el presupuesto necesitamos esto, 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 más estos créditos para la reconstrucción, que además dijimos iba a tomar por lo menos tres años. Yo me fui al año, los inectos de Moreno y Lazo no hicieron nada y la culpa de Correa porque no, no resolvió todo. O sea, así es lo que impone los medios de comunicación y lo que cree cierta gente que no tiene capacidad crítica. ¿Dónde está el presupuesto de la lucha contra la violencia? ¿Cuánto es que se necesita? Ni siquiera sabemos eso. O, sea, yo, o, o estoy mintiendo. ¿Enseguida con nosotros? No enseguida, un par de semanas. Ya teníamos, y fueron cálculos muy exactos porque después organismos internacionales ratificaron el costo de 3 mil millones de dólares, la pérdida que significaba el terremoto, lo que costaba la reconstrucción y lo que teníamos que recaudar. ¿Dónde está el costo de la, de la guerra interna contra las mafias? ¿no? Y de hecho se contradice, porque lo que dice el ministro, de perdón, el gerente del Banco Central es que necesitan esto para reactivar la economía. Pónganse de acuerdo, pues. quieren elevar el IVA, quieren una moratoria de ITT para la guerra interna. ¿O para recuperar la economía? Porque si es para recuperar la economía, ese problema ya existía, como también el de la guerra, pero no abierta, pero bueno, ya existía. Y en campaña dijeron que no iban a elevar el, los impuestos. Entonces nos están engañando nuevamente, que se pongan al menos de acuerdo. Si es para la guerra interna, ¿cuánto cuesta esa guerra interna para saber cuánto hay que reunir? Y si no es para la guerra interna, ¿por qué están elevando impuestos si dijeron que no iban a elevar? Okay. Claro, porque por un lado, yo recuerdo que las declaraciones, las primeras declaraciones de Daniel Novoa sí decía que era para la, la conmoción interna y todo ¿Sí? lo que pasaba, pero en una segunda declaración decía que, bueno, ¿cómo si no suben el IVA, cómo se van a pagar los sueldos? Entonces, también si sí hay... ¿Por qué no dijo esto, no esto en campaña? Claro. Por si acaso, esta subida del IVA es parte del programa del Fondo Monetario que nos lo quieren poner desde hace dos años. Así es sencillo. Sí. Ahora, ¿no? eh, la... eso, eso es lo que no va a permitir, que no metan gatos por liebre, aprovechando la coyuntura, la emergencia que todos generosamente hemos querido unir el hombro, ¿no? Y jugando con la buena fe del pueblo ecuatoriano eso no se puede aceptar. Ahora esto nos va a causar mucha risa y me imagino que usted también se rió de esto porque Asobanca dijo que rechazaba el anuncio de los asambleístas de Revolución Ciudadana de incorporar más impuestos a los bancos porque según ellos ya están apoyando la lucha del Estado contra el terrorismo, ¿no? Y que su aporte básicamente está salvando al país. ¿Por qué es tan difícil? Y esto lo relaciono también con el tema de los casos de corrupción eh, en el país que tienen que ver con Guillermo Lazo y también tiene que ver con que el banco de Guillermo Lazo, eh, si no me equivoco, es uno de, de los primeros eh, que más plata ha ganado y que ganó durante el gobierno de Guillermo Lazo. Y, y también hay esta relación de corrupción, y ahora incluso, presidente, los vacunadores en las calles le dicen a las personas que la vacuna ya no es en dinero en efectivo, sino que se deposita en cuentas bancarias. ¿Por qué es tan difícil entonces cobrarle a los bancos y pedirle a los bancos que realmente paguen lo que tiene que pagar? ¿Qué pasa? ¿Que ¿Hay complicidad o qué es? Usted me ha mezclado varias cosas, ¿no? Sí. Pero es claro que el país tiene grandes controles para lavado de dinero, porque una economía dolarizada es muy susceptible al lavado de dinero, porque en una economía como moneda nacional, si usted trafica droga, cobra en pesos, en Argentina tiene que cambiar a dólares para sacarlo, y queda registrado por pues, el cambio. Y está haciendo estas operaciones? Hay una pista adicional. Cuando tiene divisas como el dólar, no tiene que cambiar nada y puede mandar esa plata fuera más fácilmente, no, no quedan rastros. Una economía dolarizada es más susceptible para el lavado, de que venga el crimen organizado para lavar dinero, etcétera, usted tiene que ser mucho más cuidadoso, uno de los pasos que dimos, no solo por esta razón sobre todo para la ludopatía, pero también al lavado de dinero, fue prohibir los casinos consulta popular y juegos de azar que gracias a Dios ya dio marcha atrás Novoa, el presidente Novoa en la consulta popular sobre esa pregunta ¿no? porque sí. era una barbaridad significaba que no entendían nada sobre seguridad y se mentían nuevamente se van a generar 250.000 puestos de trabajo la gente que trabaja en casinos, y vos de hacer, eran 2.000 personas. ¿Dónde van a sacar 250.000 puestos de trabajo? Y así nos engañan. Pero en todo caso, ¿no? Tiene que ser muy cuidadosos. Ecuador tiene esos controles. Si usted deposita más de 10.000 dólares en el sistema bancario, le saltan todas las alertas. Le van a ir a su casa a investigar. Primero no le van a aceptar, ¿ya? Y, y le van a investigar, pues, hasta el árbol genealógico. ¿no? ¿Cuál es el problema? Como se ha tomado la corrupción del Estado, como los mismos bancos ahora manejan la supervivencia de bancos, como no hay diferencia entre los controlados y el control, como ocurrió con Maguat en la crisis del 99, ya no hay. O sea, los controles siguen formalmente, pero ya nadie los hace efectivo. Y es la feria de la alegría. Además de que siempre hubo graves contradicciones. Mientras el tema de mil dólares en el sistema nacional era gravísimo, que deposita, les sí, estaban todas las alarmas, podía depositar 10 millones de dólares en paraíso fiscal y no pasaba absolutamente nada. No seamos hipócritas. Queremos combatir realmente la corrupción, el crimen organizado. Combatamos primero esas guaridas llamadas paraíso fiscal. Pero ahí sí no eso no se toca porque están en Florida, en Nevada, en el Commonwealth en británico, etc. ¿no? Bueno, con esta reflexión, eh, los banqueros. ¿Por qué no se los toca? Porque son los que manejan todo pues, el país. Desde la traición de Lazo, de Moreno, les entregó todo pues, el país a los banqueros. Fidel si es el, el patrón de, de la fiscal, pues es la que maneja la fiscal de la finanza. La está promoviendo de pre, candidata presidencial. Y manejan los medios de comunicación, manejan todo. Y en los que no son directamente propiedad de los banqueros sobreviven gracias a la publicidad de los bancos. Entonces, esa es la argolla que no ha dominado 200 años. Entendamos ecuatorianos, abren los ojos. Por eso no odian tanto, porque se rompió esta argolla, tal vez, con el del Alfaro en la Revolución Liberal, y con la Revolución Ciudadana del 2007-2017, las dos únicas ocasiones. Y con la traición de Moreno todo volvió a la normalidad, a que vuelvan a seguir controlando. Entonces resulta, ¿por qué es muy legítimo que los bancos paguen una un impuesto extraordinario. Porque han tenido utilidad extraordinaria. Ah, pero también han tenido la telefónica, la farmacéutica, sí. ¿no? Pero ellos no tienen que ver directamente con la situación de la economía. Los bancos manejan riqueza creada por el sector real, el sector financiero, que no enriquece en sí mismo. Un papel, el billete, una acción, no, no enriquece en sí mismo, se llama activo financiero, son representación de riqueza. Que genera riqueza real, riqueza de la economía real. Las empresas generan bienes y servicios como las telefónicas, como las farmacéuticas. Estemos o no estemos de acuerdo con los precios, etc. Pero generan bienes y servicios. Los bancos lo que hacen es movilizar esa riqueza por medio de esos activos financieros, por medio de la intermediación financiera, por medio de captar depósitos y colocar crédito, ¿Cómo pueden estar tan, sol, tan rentables rompiendo el récord de utilidad, la utilidad bruta en 2023, más de mil millones de dólares, cuando la economía está quebrada? Entonces, ese es el absurdo. Ellos son los que están quebrando la economía, con el chulco. Por las altísimas tasas de interés, revisa el Banco del Pichincha. Ha ganado tres veces más por intereses recibidos que por lo que le costó pagar intereses. Tres a uno. Eso significa que es un chulco institucionalizado, que en promedio están cobrando 15% de interés por los créditos y están pagando solo 5% por los depósitos. Y eso saca la cabeza del sector productivo y está estafando a los ristas. ¿no? Por eso es más que legítima una contribución especial de estos banqueros que están más prósperos que nunca cuando la economía está quebrada. Así es, y el, hoy leí un artículo, eh, no sé, dice que es periodista también, y leí un artículo de, donde decía: conflicto armado y finanzas en rojo amenazan la dolarización. Así es el título. Me molesta un poco ese, ese titular, precisamente porque eh, el, el tema de la dolarización es el. Punto débil también que ha ocasionado en las campañas este debate, en las campañas sobre todo de Revolución Ciudadana, al hablar de la dolarización y siempre se crea este bulo donde dice que si llega la Revolución Ciudadana se va a acabar la dolarización y hay ese terror. Pero cuando se hace este artículo en donde algunos de los párrafos mencionan de que sí es necesario subir el 15% de IVA, de que hace falta también eh, ver el tema de los subsidios, a los, de los combustibles, en donde hablan de Leonidas Giza como un causante también de... Eh, una posible revuelta por el tema de los subsidios que ya no se pueden tocar, en fin. ¿Cómo podemos ver este tema y saber si sobre todo en un país dolarizado, el hecho de que el 15%, eh, que hay un 15% de IVA, o sea, que se suba el IVA, ¿no también causa un poco de problema, un poco de... de, de de revuelta también económica a la interna? ¿Y por qué entonces estamos hablando de peligro en la dolarización? ¿Nos están metiendo miedo o sí puede pasar, expresidente? Primero, ¿de quién el artículo? Es que mejor no le digo porque después ya usted va a empezar y tú Pero si no, es que pero... no, pues es que debe haber una fuente sensata porque si cualquier payaso dice que cualquier payasé no podemos discutir sobre eso perdemos el tiempo. Ya le paso el link pero la, bueno, la periodista es eh, Talía Flores y Flores ya, entonces, supongo que Talía Flores, ¿no? que le dicen periodista, eh, apoyó a Novoa porque odia al corriente. ¿no? Entonces, ¿por qué no le dijo a Novoa que diga la verdad? Pues? Porque si es correcto lo que ella dice, que para salvar la organización se necesita elevar el IVA, sacar los subsidios. Bueno, que lo digan en campaña, pero no que engañen a la gente. Ella apoya ese engaño y ahora sí hay que sacarle la cabeza a la gente. Eso es ser deshonesto. Eso es romper la confianza pública, eso es romper la propia democracia. No sé si esté clara la primera idea. Segundo, hay tres viejas confiables cuando no tienen nada, ya están desesperadas esta gente, cuando no, no le funcionó el terror, el miedo, que también abonan a eso. La una, la culpa es de Correa, pues, ¿no? O sea, el plomo en la salsa de tomate, también la culpa es de Correa. ¿no? Entonces, eh, el incendio en Notre Dame de París, la culpa es de Correa. Y ya tiene dos testigos protegidos, la fiscal y un cuaderno, ¿no? Bueno, ya, deleita, lo segundo, ya está hablando en Ecuavisa para hablar de lo del plomo y por qué es su culpa. Lo segundo es Venezuela. no vamos a convertir en claro. Venezuela. Ahora Venezuela nos puede asesorar en cuestiones de seguridad. Y Venezuela es la economía que más crece en América Latina. Claro, es un nivel muy bajo porque fue destrozada, pero con sanciones. Ah, Venezuela está destrozada, pero por brutales sanciones del 2014. Ecuador está destrozado, sin seguridad, sin energía eléctrica, con un PIB per cápita del año 2011. Pero no por sanciones, por bloqueo, por ineptitud, por corrupción, por odio político, por el neoliberalismo. La segunda vía es confiable. Y la tercera, se va a caer la dolarización. aguantemos cualquier cosa, porque se va a caer la dolarización. Si eso es verdad, ¿por qué no lo hicieron en campaña? Esa es la deshonestidad. Ni siquiera me voy a poner a discutir si es verdad o no. Uh -huh. ¿Ya? Si hay que subir el IVA no. Es verdad que tenemos de los IVA más bajos de América Latina, solo más bajo es el de Paraguay, por ahí hay otro país que tiene el mismo nivel de nosotros. Pero es cierto también que somos de los pocos países dolarizados de América Latina. Ya, pero esta no es la discusión. La discusión es que si eso es cierto, si se requiere el IVA, quitar los subsidios, que además cuando son para los pobres son subsidios. ¿Sabe cuáles son los subsidios más grandes de la historia del país? Uh -huh. Son dos: la sucretización de 1983, Osvaldo Hurtado, cuando las élites empresariales se endeudaron con el extranjero, no pudieron pagar, asumió la deuda del Estado en dólares, y ellos pagaban en sucre y después con tasa congelada, una transferencia de más de mil millones de dólares para los ricos, no para los pobres. Y el salvataje bancario, pues el 99, que en verdad es salvamento bancario que nos costó cerca del 30% del PIB de ese entonces, 6.000, 8.000 millones de dólares. Esos son los más grandes subsidios para los ricos, no para los pobres. Pero cuando es para los pobres sí está mal. Yo no digo que no haya ineficiencia. Como también hay ineficiencia en las eh, renuncia fiscal se llama, en las eh, incentivos fiscales que le reduzco impuestos a las telefónicas, a las mineras, les cobro menos combustible. Son como 5.000 millones, no, en exenciones fiscales, en, en apoyos, en esto que se llama renuncia fiscal porque deja de recibir el Estado. ¿Por qué no revisan eso? ¿No? Pero bueno, suponiendo que para la do... sostener la dolarización se tenga que subir el IVA y se tenga que quitar los subsidios. Ese no es el punto. El punto es que ya no es el conflicto interno, ya no es la violencia, es la dolarización. ¿Por qué no lo dieron en campaña? ¿Por qué esta señora no lo dio en campaña? Esta periodista malhonesta, odiadora, ¿no? se disfraza de periodista para odiar y hacer politiquería. ¿Por qué no lo dio en campaña? ¿Por qué lo dicen ahora? Este es el punto. Ahora, usted, si fuera presidente en este momento, también revisaría el tema de los subsidios. Le digo porque eh, hubo un. Ah, por supuesto, de... siempre se puede optimizar. Siempre. Ya. A pesar, por, por, le digo porque eh, Leonidas Giza también le responde a Daniel Novoa. Daniel Novoa le dice tranquilo, por si acaso, eh, que no haga berrinche, etc. Y Leonidas Giza lo que está enfocado es precisamente que no suceda lo de un octubre de 2019 y que se terminen las conversaciones que supuestamente empezaron con Lenín Moreno. Igual se revisa. Es que no estamos hablando de subsidio a los pobres, tal? Se subsidia la electricidad para las grandes mineras. Exacto. Que para que generen empleo. Y hay renuncia fiscal para... Acaba de pasar la ley. Ajá. No vamos, ¿no? Y nosotros apoyamos, porque si no dicen que estamos en contra de, del gobierno y que se estabilizamos y cuando fracase va a ser nuestra culpa. Pero dando incentivos para, para empleo joven, todo eso es renuncia fiscal, todo eso es reducción de impuestos. esos son los Algunas subsidios sirven, que Algunas sirven, no sirven. Hay que revisar, porque hay como 5 mil millones de dólares en renuncia fiscal. Uh -huh. Así es. Eh, que no hay ha tu... para aumentar producción y para generar empleo. Eso es regalo una... para engrosar los bolsillos de esta gente. Hay un lugar común que también se, se da eh, con respecto a la culpa de Correa, y es esta frase de. Eh, el estado obeso. Justo en la entrevista que dio Daniel en Novoa con The Amazonas decía que hay que recortar mil millones en gastos administrativos porque son sacrificios esenciales que se deben hacer en la lucha y en el combate y toda esta cosa de, de lo que está sucediendo. El tema del estado obeso, los gastos administrativos, al final yo creo yo como ciudadana que voy a hacer un trámite es un dolor de cabeza en este momento en donde prácticamente el tener un pasaporte se demora meses, se demora semanas y antes nos Sucedía esto, pero otra vez está el tema del Estado Beso. ¿Es necesario realmente cortar mil millones de dólares más de, de no sé cuántos dólares en gastos administrativos? ¿Eso nos va a salvar de donde estamos ahora? A ver, dime una cifra, una referencia para entender qué es Estado Beso, primero. ¿A qué prueba se presentó? ¿Qué referencia? Nada, ninguna. Si hacemos, tomamos como referencia a Dinamarca, de los países más cerrados del mundo, el gasto público, que es el principal indicador de la influencia del Estado en la economía, con respecto al PB es 50%. Si tomamos de ejemplo a Francia, un país desarrollado europeo, es 55%. Ah, no, es que ustedes allá tienen el Estado del bienestar. Tomemos sí. referencia a Estados Unidos, es 32%, igual que el nuestro. 32%. ¿Dónde está el Estado obeso? Que hay ineficiencia, por supuesto, y sobre todo con la corrupción, porque lo que usted me está diciendo no tiene que ver con Estado obeso, no tiene que ver con tecnología. Pura corrupción, puro burocratismo. Que se acabó en mi gobierno. ¿No? Y ahora volvió y mucha gente aplaude y prefiere todo eso a votar por Correa. Ya, ya, ¿qué podemos hacer? Pero todo esto es mentira, son discursos, o sea, sin datos, sin solo subjetivos. ¿no? Que nos diga dónde va a sacar, va a reducir los mil millones, va a votar más mes, va a votar más maestro. Claro que se puede hacer ajustes, no creo que de mil millones, pero siempre se puede optimizar, como hacíamos permanentemente, el rol del Estado y el gasto público. Pero mil millones que no diga de dónde, y que no diga que hay Estado beso. Porque primero nos tiene que dar una referencia, pues, cuál es el tamaño óptimo del Estado. Sí, yo le puedo rebajar el, el, el gasto en educación, será un 4% del PIB. Entonces, si yo hago la educación privada, ya no tengo educación pública elevado de 32 a 28% el gasto público. Entonces ya no es Estado obeso. Que me diga que es el Estado obeso. Porque además, no privatizar la educación tendría un gran, pero gran impacto en bienestar claro. y yo creo que nos condenaría a su desarrollo. Pero re redujimos el, el tamaño del Estado. Que me diga. Que es un Estado ves, o sea, un Estado que privatiza la salud y educación. Obviamente va a tener menos gasto público que el Estado ecuatoriano, pero eso es lo que buscamos los ecuatorianos, eso es lo que necesitamos los ecuatorianos. Eh, Luisa González, algunos de la eh, Revolución Ciudadana también y algunos otros analistas hablan de que hay que declarar también en emergencia ciertos sectores. Él, hace unos días estuvo el nuevo dirigente de, de la UNE, eh, si no me equivoco Andrés Quispe, y hablaba de que el tema de la educación es doloroso, eh, expresidente, muy doloroso porque los niños ahora están en clases virtuales otra vez. Eh, hace unos días también eh, entró un estudiante, si no me equivoco ayer o antes de ayer, con arma a, a las clases. Los están extorsionando a los profesores, entran a las clases virtuales con armas y encapuchados a amenazar a los estudiantes eh, y hablan de, sugieren que se declare también en emergencia el sistema educativo. ¿Pudiera ser eso también una posibilidad de declarar en emergencia algunos sectores para focalizar también eh, el presupuesto de, del Estado o no? Antes de responderle su pregunta, eh, mire, los verdaderos pilares del desarrollo. Se lo puede decir cualquiera más de casa, no un economista experto. No los economistas que están asesorando a Novoa, que son los del Fondo Monetario, como Simón Cueva, etc. y no son esta, esta técnica, el otro, hacer esto, quitar este subsidio, poner este impuesto. Son los principios y valores. Entre ellos, la, la coherencia, el respeto por la verdad, la autenticidad. Si uno puede aceptar que un quispe director de la UNE, me venga a dar ahora las soluciones para los problemas que yo mismo causar. O esta gente no apoyó al Lazo por odio al correísmo. Uh -huh. O no apoyó a Novoa por odio al correísmo. ¿Y por qué el odio al correísmo? Porque acuérdense que antes de mi gobierno, empezamos el año electivo con dos meses de paro para chantajear a los gobiernos y le repartían al MPD, a la Unión Popular, la educación, las universidades, los hospitales. Con nosotros se les acabó la fiesta, como se le acabó a Pachacute, que tenía a cargo la Secretaría de Educación Bilingüe y hicimos evaluaciones, además de ser inconstitucional, que ellos manejen eso, tenía que manejarlo la función ejecutiva era la peor educación condenando a los más pobres, ¿no? Entonces se les acabó la fiesta, volvimos a esa fiesta. Ahora el Estado se maneja con el reparto y se quejan, se ragan la vestidura. Eso no lo puedo aceptar, es pura hipocresía, ¿no? Que se si que declarar el, el, el sistema educativo en emergencia, probablemente eso lo que no es que logra aumentar ingresos, a no ser que cree pues, impuestos especiales. Pero sí permite, cuando hay un sector de emergencia, movilizar de todos los demás sectores recursos hacia ese sector, excepto en educación y salud. Ahí no puede tocar. Pero si está declarando emergencia de la propia educación, pues excepto salud, puede movilizar recursos de, de cualquier otro lugar. Uh -huh. eh, Pero por ahí no va tampoco el problema. El problema está despolitizar la educación, oh, sí. volver a la exigencia, a la capacitación de, de profesores, a la evaluación. Todo lo que destrozó el MPD con Moreno y Lazo por odio al corregimiento, por mediocridad y por corrupción. Y por repartirse el estado. Ahora, ya estamos terminando la, la, la entrevista y no quería dejar eh, de preguntar algo un poco más local. Hay una disputa, Preci, entre eh, Aquiles y, y Marcela Guiñaga. Aquiles que realmente llegó a la alcaldía de Guayaquil con números extraordinarios, eh, cosa que también creo que fue sorpresa para muchos y está haciendo una excelente gestión. Y Marcela Guiñaga, quien, a ver, siempre ha estado con la Revolución Ciudadana y ha sido muy leal también, y creo que también está haciendo una excelente gestión en la prefectura. Pero entre los dos, no se me llevan bien, Pérez, y usted como, <laughs> ¿qué hace ahí? ¿Habla con ellos? ¿Qué es lo que está pasando? <laughs> como dice de mi tierra, esto sucede cuando pasa. Somos el, EO, el movimiento más grande del país. 52 asambleístas, 9 prefectos, más de 50 alcaldías. Va a haber conflicto, va a haber ese encuentro alguna vez. Pero eso es comidilla para el periodismo, cierto periodismo buitre, ¿no? que le gusta la carroña. ¿no? Eh, yo creo que ya han bajado las tensiones, creo que no ha habido más intercambio de palabras porque se le mandaron mensajes a cada uno. ¿no? Un poco el conflicto surgió porque le quitaron el quinto puente al municipio de Guayaquil y lo tomó el gobierno y eso apoyó Marcela, lo cual tampoco me pareció correcto, que es una compañera muy trabajadora, ha sido una gran prefectura, ha sido muy leal, ha estado en un momento más duro, pero eso creo que fue equivocado, porque no fue correcto, además mal argumento, ¿no? Este es un... ¿Cómo es? ¿Cómo era no, un proyecto estratégico? No es un proyecto estratégico, de verdad, es un proyecto de incidencia local, ¿no? Entonces, si ya estaba en manos del municipio de Guayaquil, se lo había pasado el lazo a la, a la, a la alcaldía, ¿para qué? Se lo quitan que además no lo va a hacer, verá que no lo van a hacer. Eh, entonces, eh, de ahí vino un poco el conflicto, pero yo creo que se va a subsanar con el tiempo, los dos son grandes compañeros, grandes personas, están haciendo grandes, alcaldía y prefectura respect respectivamente, y bueno, pero esto va a ser bastante Somos el movimiento más grande, somos seres humanos, puede haber conflicto al interior del movimiento, pero ojalá que todos entendamos, y eso es la, lo que nos diferencia del resto, ¿no? que estamos por un bien mayor, que es la patria, y eso nos supera como personas. 2025, presi ya tienen ya candidatos, ya están hablando entre el partido, porque creo que ya se tienen que hacer también todas las, las gestiones. Eh, Luisa estuvo con nosotros hace unos días y hablaba de, como presidenta de la Revolución Ciudadana, también ya se están conversando y están trabajando, más que nada. Eh, su hermana Pierina Correa hablaba de que como precandidata pudiera estar también Luisa González. ¿Ya están viendo cuáles son las figuras para el 2025? Seguro la precandidata va a ser... Luis González, Luisa. pero no es nada definitivo todavía. Creo que es muy prematuro para, para hablar de candidaturas. ¿no? Eso nos preocuparemos después, peor aún en la emergencia que está viviendo el país. ¿no? Uh -huh. Y la consulta. Y para... la necesidad de organizar el partido, porque la prioridad. O sea, eh, tenemos el movimiento más grande, es cierto que lo tenemos hace dos años. Destruyeron a Alianza País, nos quitaron el padrón, todo, todo, todo. Oficinas, uh -huh. todo, todo. ¿ya? Entonces, recién estamos reconstruyendo, pero nos falta más estructura hasta la última parroquia, nos falta mejor comunicación interna. Somos, hay 280 mil afiliados, yo debería con un clic poder comunicarme con los 280 mil, no es posible. Necesitamos mejor financiamiento, con que ponga un dólar cada militante eh, inscrito, ¿no? yeah. registrado, son 280.000 mil dólares mensuales, con lo cual se puede dar capacitación, arrendar oficinas, tantas cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que la prioridad pues, en estos dos meses es consolidar como partido a la revolución ciudadana. La consulta popular dice Daniel Novoa que igual va, que probablemente en marzo ya vaya. Ha reculado en estas preguntas, sobre todo en la de los casinos, que me parece adecuado que haya dicho que haya dado marcha atrás. Dijo también lo mencionó que como para que no haya ningún conflicto y que no empiecen a decir tal cosa, igual esa pregunta era, era una de fachatez. Pero eh, le pregunto esta consulta popular y las preguntas que se han enviado, hay alguna que le llame la atención, que sea correcta, tiene por qué haber una. Sí, consulta mira, popular ya estoy ya te vivo para engañarme a Londres. Y, y, y lo políticamente correcto es como un presidente joven, nuevo, todavía tiene apoyo popular porque tiene, no tiene ni dos meses. Que sí, bueno, todo el apoyo. Pero esto a mí me indigna. Son contradicciones eh, clamorosas. Por un lado, nos quieren clavar más impuestos porque no hay plata, y por otro lado, quiere como pre-campaña, porque es eso, eh, clavarnos una consulta popular absolutamente inoficiosa. De las 11 primeras preguntas, ya te retiró la décima primera, en buena hora, que demostraba que no entendía nada de lo que era seguridad. O sea, usted quería hacer a Ecuador una lavandería industrial de dinero, eh, blanqueo de dinero, dolarización, casino y juegos de azar, la fórmula del ESA. Ya dio marcha atrás. Las otras 10 preguntas, ya presentamos un proyecto nosotros, porque todo se puede hacer por la Asamblea. De hecho, pregunta en la mayoría para después mandar los proyectos de ley. Entonces estamos diciendo, mira, aquí está el proyecto de ley, esto va a ser más rápido y no nos va a costar 20 centavos. Y bueno, entonces, como que si están organizando la Kermés del barrio o la fiesta en el Jazz Club. Entonces, bueno, ¿quién más quiere preguntar? Hay nueve preguntas más. Y de nuevo en el Consejo de Participación, y de nuevo en esto, esto, se nota absoluta improvisación, por el amor de Dios. O sea, no entiende el momento histórico de coyuntura que estamos viviendo. Un país hecho pedazo, uno de los cinco países más violentos del mundo, con más de 8000 muertes en el año de 2023. Quebrado fiscalmente, el mismo lo dice. Quebrada la economía. Insiste una consulta absolutamente ineficiosa. Realmente a mí esto me indica, me indica. Y termino con algo con lo que usted comenzó, eh, Preci, que era el tema del de fin de los Estados Unidos. Decía usted al inicio, eh, cuando hablaba de las consecuencias del desmantelamiento del Estado, etcétera, etcétera. Y hablaba del fin de los Estados Unidos, que es también mencionaba como que destruir también la imagen del correísmo. Históricamente, Estados Unidos está involucrado en la política de Latinoamérica para esto, para desbaratar, para tratar de ensuciar y crear otra narrativa alrededor de la izquierda, alrededor de lo social, alrededor de estos fines. ¿no? Miremos la, la, el plan Cóndor en los 70, miremos también otros planes que ha tenido dentro de Latinoamérica. Ahora ya llegaron aquí al país algunos representantes de la seguridad de Estados Unidos para generar y crear esta eh, cooperación, si así se quiere. Esto es bueno o esto realmente qué significa para la política tanto en lo social y económico de Ecuador? Es terrible, pero para los que tienen alma de vasallo van a aplaudirlo. Lo peor es que bueno, volvemos al vasallaje, perdemos soberanía, pero aunque sea vivamos mejor. Deme un ejemplo de donde intervino Estados Unidos y la situación ha sido mejor. Cada país que ha invadido, donde ha intervenido ha sido todo un desastre. Y todas las intervenciones de Estados Unidos, directa, indirecta, desestabilizando, como el caso de Chile. O directa, como bueno, invasiones a, a República Dominicana, la desestabilización de Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue la nueva época de, después de la posguerra de las intervenciones brutales de Estados Unidos, frente a cualquier intento de progresismo. Jacobo Arbenz se declaraba capitalista, queríamos el capitalismo, y le, le preparan una invasión extranjera eh, comandada por este traidor Carlos Castillo, financiada por la CIA, porque le cobraba impuestos a la, a la United Fruit. Y porque quiso hacer una reforma agraria, ya, pero no con tierras productivas, con las tierras improductivas de United Fruit, que tenía 52% de las tierras de Guatemala, pagándole lo que ellos habían declarado para el pago de impuestos. Pero como sabían que estafaban al fisco, ahí, ahí sí no aceptaban ese pago. Por eso lo invaden, por eso lo desestabilizan. ¿Cuál es el denominador común de las intervenciones directas o indirectas estadounidenses? Guatemala, Chile, Panamá con Noriega. Bueno, en Panamá sacó un dictador corrupto, ¿no? En Chile desestabilizaron un presidente democrático, lo mismo que en Guatemala. El único denominador común es la defensa de sus intereses, que no nos engañemos. ¿Y saben qué? Ellos están siendo correctos, nosotros somos nosotros, que no defendemos nuestros intereses. Y parte de nuestros intereses mantiene mantener nuestra soberanía, porque, entendamos, a los bastallos no se los respeta, se los utiliza y se los aplastan. Pero sí, eso es toda la entrevista. Creo que nos pasamos un poquitito más, una hora conversando. De verdad, le agradecemos muchísimo. Me, me ha pasado volando la hora, sí, que está muy interesante todo. Sí, sí, sí. No, y se me queda. Así se también... ponga bravo Tupac, otro piropo. Si así es de verde, ¿cómo será de madurita? Uy, uh, ya verá los insultos de la feminista, Porque ahora, hasta darle un, hacerle un piropo a una chica es machismo. O sea, alguna vez a las chicas no hacen piropo a nosotros. ¿Qué es eso? La verdad es que es sí, bueno, por... qué bueno que. Qué bueno que hay al lado, qué bueno que se aprecie la belleza, que no es solo física, es de mucha, muchas dimensiones. Dos cosas, me estaba, estaba, me estaba preocupando porque no estaba el piropo de, de lo de verde. Mire que me puse verde por alguna razón. Y dos, también el piropo sí. para usted, porque con esos ojos verdes, imagínese. Bueno, gracias por decirme sin piropo. Entonces, porque si me dicen machista, por hacer un piropo a la mujer, ¿qué le digo? Pues a la mujer que te, te lanza un piropo. Ay, nos vamos a meter en problemas. Por ahí sí si nos lanzan esa... piropo todavía, por ahí sí si nos lanzan piropo, hasta los 60 años. Para la siguiente entrevista le preparo uno bueno, de verdad que sí. Okay. Preci, muchísimas gracias. De verdad, me mire, le queda, Omar, le queda muy cuídense. lindo ese saco. Le queda muy lindo ese saco. Tiene las llamas. Ah, es artesanal ecuatoriano. Ajá. Me lo regaló Javier Lasto cuando nos reunimos en Argentina. Ah, mira. Me lo llevó muy gentilmente. Me encanta, chao. me encanta. Chao, me encantan pues... las cosas de mi tierra y las cosas artesanales. Un abrazo. <laughs> un abrazo, chao. Cuídense. <laughs> si así estoy de verde. Imagínense, ¿cómo estoy de madura, señores? Tremenda entrevista, oye, yo la, la volví a ver, ya puedes ponerme la otra cámara, Isaac, la volví a ver y, ay caballero, y, y realmente es verdad que se pasa muy rápido, ¿no? Es, un, es una entrevista que se pasa muy rápido, eh, bastante entretenida también. Cuénteme si les gustó o no, cómo está. No está verde, está pintona, dicen por acá Alex Piguave. Eh, tenemos también nuevas donaciones. Por favor, cuéntenme. Quiero leerlo si les gustó la entrevista. ¿Qué tal? Sí, se me quedaron algunas <coughs> preguntas. Perdón, pero ya vamos a decirle al Presi que otra, otra entrevista más. Eh, Ferry Salas donó y dice: Let's go, my president Rafael Correa. Vamos, mi presidente Rafael Correa. Hasta la victoria, <laughs> until victory and always, hasta la victoria siempre, supuestamente, el tiempo probará que estamos en lo correcto. Eh, ahí está eh, también otras personas. John Zurita donó 10 dólares, excelente entrevista con el economista Correa, desenmascarando mentiras. Muchísimas gracias John por ese aporte y también sé que M y M donó 20 dólares, saludos querida Alondra, gracias por entrevistar a nuestro presidente Mashi Correa, gracias a todas las personas que se pusieron a donar y que se pusieron a suscribirse ¿cuántos tenemos? ¿cuántos tenemos? por favor tupi tupi, ¿cuántos tenemos? oiga, aquí está Nerolis Espinosa que donó 5 dólares, a Londra. mi apoyo también eh, para Ingobernables y ahí están todos tenemos 128.847 ya, mañana lo logramos no, 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 no,

Ahora tienen que suscribirse las personas que están conectadas. Llegamos a los 7 mil suscriptores, eh, perdón, conectados en este momento con esta entrevista. Cuéntenos, voy a leerlos ahora. Dice muy claro: dice Paulina Saltos, donó también. Escuchen, Correa, coherente en todo lo que dice. Un saludo también para mi sobrina Paulita, que apenas eh, vio que teníamos entrevista con Rafael Correa, puso Ingobernables y me dice: y Mi saludo, Paulita, sé que me estás viendo. Y sé que también te gusta mucho escuchar al Mashi, así que ahí está una entrevista. Un en saludo, espero que la gatita que acabas de adoptar también esté muy bien. Tienen que cuidarla muchísimo. La Waki el otro día se me, perdó. se me perdió, eso es una historia que mañana les voy a contar, pero se me perdió la condenada, se me salió de la casa y viene. Ven, ven chiquitito, ven. Bueno, entonces se me perdió, se salió, yo, yo llevo... Horas, 18 horas llorando por la Waki, ¿dónde estará? Si estará protegida y no sé qué. Y de repente cuando vamos a salir en la noche a volver a buscarla, ella llega muy campante, cual adolescente, a las 3 de la mañana. Llegó como si nada, vengo aquí. No puede subir, ayúdala a subir. Entonces, bueno, ¿para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Como decimos en Cuba. Dice, muy bonita la entrevista con el mejor presidente. Eh, felicitaciones. Me gustó mucho la entrevista. Por acá, todo mi apoyo también. Eh, ahí está mi chiquitito. Yo le doy la espalda, no les interesa a ustedes. Ella dice esto, no es lo mío. Eh, por acá, Rafael, el mejor presidente. Bueno, hay algunos puntos importantes de esta entrevista que sí vale también mencionar. Que sobre todo es el tema del alza del IVA y la respuesta que da el presidente eh, sobre, sobre este tema del alza del IVA, ¿no? Que hay otros, hay otros componentes también. Sin embargo, lo que a mí me interesa es ver cómo es verdad que, que la prensa, la narrativa, el discurso, los titulares, los análisis, van por el tema de eh, cómo nos, nos meten este temor de la dolarización también. Recordemos en campaña que ese fue un tema crucial, por eso yo le mencionaba a él. Eh, cada vez que se menciona el tema de la dolarización es un pero hay un punto débil para la revolución ciudadana y eh, en este caso mencionan que si no se sube miren esto que si no se sube el iva eh, y <laughs> ver, perdón el iva y, y el tema del yasuní eh, podría verse en riesgo la dolarización y también se habla de, la, de los subsidios ¿no? Y, y cómo Leonidas Giza viene a ser parte, entonces, de nuevo, como un desestabilizador, etcétera. Y cuando la verdad, yo no entiendo cómo, cómo se puede llegar a pensar que la exigencia de los derechos totalmente básicos y que los pobres, la gente con, con, con menos recursos, eh, tenga sus derechos y tenga sus subsidios y tenga sus in incentivos, ¿por qué hay que quitárselos? Pero por otro lado, la banca, los más ricos, los que tienen más poder, los que tienen empresas, los que tienen todo, sí tienen los incentivos y hace falta dárselos, porque en la ley de, de, de eficiencia económica también se le da una cantidad de incentivos económicos a los que más tienen. Entonces, esas son las incoherencias que yo no entiendo, pero tampoco entiendo aquel que no tiene un centavo, que probablemente no tenga empleo, que probablemente esté en el desempleo desde hace años que no tenga cómo pagar la gasolina y esté defendiendo que los ricos no paguen impuestos y que los pobres sí paguen impuestos. Y que los ricos tengan incentivos, como les llaman, y que los pobres no tengan los subsidios, como les llaman. Entonces, eso es lo que yo no voy a entender, porque son incoherencias sociales, culturales, políticas. Y más allá del, obvio, del odio, señor, usted tiene que sentarse a pensar también. Porque esto no es apoyar a uno, apoyar al otro. Tiene que apoyar también el tema de sus derechos. Entonces, claro, los ricos tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos. Por supuesto que sí, todos tenemos que pagar impuestos. Pero los ricos tienen que pagar impuestos. Y la banca también tiene que darse cuenta de que no están favoreciendo absolutamente a nadie. ¿sí? Porque los intereses, sobre todo en los préstamos y todo lo demás, ustedes sabrán, yo nunca he sacado un préstamo hasta ahora. Pero ustedes sabrán cuáles son, mi vida, los intereses, son altísimos. 15, 16. Y ninguno te dice, ¿sabes qué? Como el IVA va a estar en 15%, vamos a bajarte los intereses, no vamos a dejártelo. Me voy a inventar una cifra: 10, 12. No, no lo hacen. Entonces, no, la banca no quiere aportar, no quiere aportar. Cuando son los que más acciones tienen, cuando son los que al final de año son los que más dinero les ha ingresado, los que más. Tienen los que... El dinero de Guillermo Lazo, ¿cómo aumentó durante su gobierno? ¿Cómo el Banco de Guayaquil también, de los primeros, en, en, con ingresos económicos? El Banco Pichincha, todos estos bancos. Entonces, ¿por qué ellos no y los otros sí? ¿Por qué los que menos tienen tienen que joderse? Y esto no es una cuestión de, ay, la comunista, ay, la no sé qué, no, es una, es una cosa de sentido común, es de pensar nada más. Que al final todos vamos a estar perjudicados. A eso voy, a eso voy cuando hay que tomar decisiones, cuando la Asamblea también se tiene que ver sobre estas cosas, se tiene que hablar sobre estas cosas. Y no está mal, señores, no le hace más comunista decirle a la banca que tiene que pagar más y que tiene a los ricos que, caramba, que tienen que pagar más impuestos. No le hace más como no le hace eh, hijo de Fidel Castro, simplemente lo hace coherente, lo hace un poco pensante de que al final estamos en una clase social en Ecuador donde el 60% aún teniendo empleo vive en precariedad. Cuando hay personas, hay un porcentaje tremendamente alto que no tiene ni un dólar para vivir al día. Cuando estamos en extrema pobreza, cuando incluso los que tienen el salario básico llegan a vivir en condiciones totalmente precarias. Hay que darse cuenta de eso. Todos queremos tener la posibilidad de tener garantías económicas, de tener casa, de tener carro, de tener... Todo, todos los beneficios, porque además nos lo merecemos, pero no podemos acceder a eso. Y peor, acceder a los servicios como educación, peor a los servicios como salud, que nos compete y nos compete obligatoriamente porque el Estado tiene también que formar parte de estas garantías que son parte de nuestros derechos y de nuestras libertades. Entonces, Usted puede estar de acuerdo o no, pero repito, no le hace sobrino de Fidel Castro, hermano del Che Guevara, no le hace nada. Simplemente es pensar en que estamos hablando de que necesitamos que nuestros derechos se respeten y que simplemente eh, los que tienen más tienen que pagar más y que tienen que apoyar. A mí lo que me preocupa es que otra vez nos metan el miedo de la dolarización y bajo esta cuestión nos estén diciendo que hay que subir el IVA y que hay que tomar otras, otros, otras medidas económicas que nos pueda afectar a la larga. Eso es lo que me preocupa y por eso también preguntaba sobre esta situación. Lo del ITT, a nivel personal, igual no me iba a poner a discutir, pero a, a nivel personal, yo sí creo que si ya en la consulta popular se dijo que cierren ese bloque, hay que cerrarlo. Hay que cerrar. Daniel Novoa dijo en campaña, dijo en el debate, hizo videos en donde dijo: el dinero del ITT prácticamente para nada nos va a servir, hay que cerrar esto. Habló de ecología, habló de los jóvenes, de cómo están interesados. En mi vida van a destrozar el internet por ahí para allá. Habló de todo eso y, y ahora, ¿cómo es posible que también siga una idea que, si bien pudo haber sido favorable en algún momento, ahora no? La gente decidió, y con gran mayoría, la gente decidió que el bloque 43 del ITT cerrado y había que cerrarlo. Entonces, entonces, ¿por qué en campaña se dijo una cosa y ahora se hace otra? Cosa que miren la coherencia también, porque el expresidente Rafael Correa menciona lo siguiente: si esta propuesta la hubiera hecho, esa propuesta la, la mencioné yo, dice él, ¿no? La menciona él. Eh, y claro, para él hay una coherencia porque recordemos también las acciones que tomó Rafael Correa en cuanto al Yasuní, al ITT, etcétera, etcétera. Pero que la tome Daniel Novoa en este momento es un poco contradictorio y es un poco incoherente porque en campaña se dijo que no se iba a explotar el ITT, que él estaba a favor del cierre del ITT y justo iba una consulta. Entonces, sí, es incoherente. Entendemos que hay que tomar medidas económicas para poder salir de este conflicto interno que tenemos en el país, claro, pero hay otras sugerencias y hay otras medidas que se pueden tomar que no vayan en contra de la decisión de la gente, del voto de la gente y de la democracia que en las urnas se demostró. Entonces, eso es lo que sucede en cuanto al ITT. También mencionaba que lo del IVA, él dijo que no iba a subir impuestos y lo primero que propone es subir el impuesto al 15%, del valor agregado al 15%. Vuelvo y repito, entiendo que hay que tomar medidas porque esta no se va a solucionar tan rápido, pero a costa de qué? De no hacerle caso a las propuestas, de no hacerle caso a la campaña y a lo que se propuso en campaña y a las promesas de campaña. También es un costo político que hay que valorar, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que está haciendo bien que podemos celebrar de Daniel Novoa y hay que hacerlo, pero, pero hay que ver que en una cuestión política y en una campaña y para una campaña presidencial, tratemos de lo que se dice que se cumpla, lo que se promete que se cumpla porque al final nos vemos realmente afectados. Y vuelvo, se dijo al inicio que el IVA iba a ser para este conflicto, y después había una entrevista en donde hablaban de cómo se van a pagar los sueldos que Guillermo Lazo dejó de viendo, y los proveedores del Estado, y los GATS, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué es? ¿Para pagar sueldos o para salir de esta guerra, como quieran llamarlo? Porque una cosa es como es con charango y otra cosa es con violín. Porque lo primero que es de pagar sueldo es un, un tema de que hay que solucionar y que no está desde ahora. Y lo otro es una cosa que se salió de las manos. Bueno, no se salió de las manos, lo provocó Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Y ahora hay que solucionarlo. Y pues, por supuesto, toda la ayuda, todo, todo lo que se necesite. Pero hay que estar claro en lo que se dice, claro en lo que se propone, claro en lo que se promete y sobre todo en lo que se va a cumplir. La Asamblea tendrá que decidir, el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Construye, incluso dijeron que no, que no estaban de acuerdo con el alza del IVA, pero se están dando otras alternativas. Se habló de que si puede ser un año, no más, dos años tal vez. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué se decide en la Asamblea. Igual, eh, si es algo momentáneo, habría que también valorarlo y, y, y sobre todo... Eh, hacer un balance de cómo se puede ver al país afectado económicamente. Yo creo que eso es importante. Y hay otra cosa, Isaac. Y hay otra cosa que mencionó eh, 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 Rafael Correa, que era: yo le preguntaba sobre, bueno, pero en su gobierno se subió el IVA. Y le preguntaba, porque a mí me lo estaban diciendo: ay, pero si Rafael Correa subió el IVA. Claro, evidentemente la gente se olvidó del 2016, un terremoto que fue terrible para el país y todavía estamos viviendo las secuelas de, de, este, de este daño. Eh, y él habla de que se lo subió por un año y que se emitió un informe de todos los gastos y necesidades y todo lo demás. Eso también creo que es necesario en el gobierno de Daniel Novoa para nosotros tener en cuenta que, bueno, esto es lo que se necesita para poder combatir esta eh, guerra interna que está viviendo el país. Que yo creo que si lo presenta, nadie va a decir que no, porque hay que luchar contra esto. Una cosa que hay que celebrar es que, según las estadísticas, según lo que mencionaron, se bajaron los homicidios por día de 26. Creo que es la cifra 26-28 a 6. Eso hay que celebrarlo. Eso sí hay que celebrarlo, porque de hecho cuando tú ves las noticias, sí, todavía sigues viendo algunas cosas y algunos actos eh, de muertes violentas y todo lo demás, pero también se ve menos. También se ve el accionar de los militares en las calles, de la policía en las calles. Eso sí hay que celebrar el hecho de que las muertes violentas se hayan reducido. Esto no significa que se hayan acabado, porque por otro lado, yo estoy viendo cómo siguen extorsionando, cómo siguen pidiéndole a la gente, ahora hasta por cuenta bancaria, que den las vacunas, cómo siguen también amenazando, cómo siguen eh, secuestrando, cómo siguen dando bala a cualquiera que se encuentre en el camino. Y es una cuestión que eh, algunos expertos dicen que no se termina aquí. El estado de excepción dura 60 días. ¿Qué va a pasar después? No podemos vivir con los militares en las calles todo el tiempo. No podemos vivir con un estado de sitio de esta forma. Tiene que solucionarlo. Después de los 60 días, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se queda el país? A eso voy, ¿no? ¿Qué reestructuración a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, económico se está haciendo para que luego de los 60 días haya una real paz y que no sea una paz falsa, una paz que simplemente sea como va a explotar en cualquier momento. ¿Me entienden? Entonces, claro, las gestiones se celebran porque al menos estamos recuperando algo, algo, pero poco, pero algo de lo que antes teníamos. Pero, pero hay que ver el después. No nos podemos confiar porque es una cuestión de eh, gestionar, de gestionar realmente. Y yo sí considero que todos los días se están enviando... Nuevas noticias, nuevos informes, nuevas cosas a la Asamblea, eh, nuevas propuestas y no se está quedando en nada. Recordemos en el gobierno de Guillermo Lazo donde la comunicación ni siquiera existía y no nos enteramos de absolutamente nada. Solo nos enterábamos de que el crimen organizado se estaba apoderando de nosotros porque nos mataban al vecino, nos mataban al hermano, nos mataban al padre. Entonces en el gobierno de Guillermo Lazo y en el gobierno de Lenín Moreno nunca hubo una comunicación efectiva. Yo sí celebro el hecho de que Daniel Lobo al menos esté dando entrevistas a varios medios en donde está hablando del plan, cosa que antes no se hablaba, que todo el mundo decía cuál es el plan, cuál es el plan, ahora se está hablando del plan, ahora se está diciendo algo, nos guste o no, se está hablando, se está diciendo y tenemos un presidente que por lo menos está dando respuestas. Porque qué feo es tener a alguien que no te habla, que no le interesa nada, que escribe un tweet y después Comunicación se lo baja y le envía a otro y te anuncia una cadena y, y, y mentira, no era esa hora, era después. y la, En fin, ustedes saben, lo vivimos con Guillermo Lazo. Por lo menos está hablando, por lo menos está diciendo algo de este plan, pero que viene después. Ojalá las acciones sean realmente efectivas, que sean a largo plazo, que no sean de simplemente andar con palo en la mano y cantando ese rulay y no sé qué cosa, sino que realmente hay una verdadera gestión, que más allá de las construcciones de cárceles, que, que no está en desacuerdo esto Rafael Correa, pero que se reestructuren las que están, que se dividan realmente como se debe dividir y no por mejores amigos y por mejores bandas, para que esto, que se quite el Internet como lo hicieron en Machala, si no me equivoco, los militares que quitaron el Internet, ¿qué hacen con Internet? ¿Qué hacen con Internet si hay niños en el guamo, hay niños en Nueva Prosperina, hay, hay niños en, 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 en partes recónditas de Ecuador que no tienen Internet y no pueden acudir a clases? ¿Qué hacen con Internet? ¿Qué hacen organizando los delitos con Internet y con celulares de alta gama? ¿Qué hacen con piscinas de tilapia? ¿Qué hacen con chanchos dentro de la cárcel? No, eso hay que reestructurarlo, eso hay que verlo eso hay que realmente reformarlo que sea rehabilitación no que sea una cárcel para para que salgan más delincuentes para que salgan más violentos que sea real una real rehabilitación hace unos días ustedes que son admiradores también de, de bukele hace unos días veía que grupos de, de privados de libertad van a trabajar, los, los pusieron a trabajar en, en, en cuestiones para la sociedad, en construcción, etcétera, 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 y van a ir a trabajar. Por supuesto que tienen que devolverle a la sociedad muchas cosas de los que le han quitado, pero eso es una forma también de reintegrarlos en la sociedad, permitiéndoles también el trabajo, permitiéndoles que, que puedan tener esa oportunidad de no solo aprender también lo que no pudieron aprender porque el Estado les abandonó, sino también de salir y de decir: Panay, yo no quiero esto. Entonces hay que reformarlo todo desde el inicio. Entonces a eso yo voy, a eso yo voy. Creo que fue una entrevista bastante interesante. Eh, dice María Augusta Peñafiel. Ya llegué un poco atrasada, un poco bastante, María Augusta. Pero bueno, ustedes saben que esto se queda también en YouTube. Vamos a ver porque han donado un montón. Eh, ¿Dónde puedo donar? Dice Rosa Valdés. Rosa, ahí abajo en el en el chat donde justo donde acabas de escribir, abajo hay un signo de dólar. Ahí puedes donar. Ahí puedes donar todo lo que, lo que desees. Margarita Álvarez, ¿tienes nuevos tatuajes de Alondra? Machi es Machi, los demás son cuentos terribles. Ya le enseño mis tatuajes, pero quiero saber quiénes donaron. Por Facebook ponme ahí los que donaron, porque eh, Omar Noboa, señores, donó 50 dólares, un super mega hiper sticker, y donó 50 dólares. Omar, Omar, yo creo que tú eres familiar de Noboa. Tú tienes que hacer familia. ¿no? Y, y Verónica, que no boba también, que donó bastante. Ahí, ahí hay familia. <laughs> Muchísimas gracias, Omar, por esa cantidad de dinero. Ahí está Gabriel Fabián, que volvió a donar 20 dólares, dice el Machi, dando entrevistas alrededor del mundo. Y hoy le toca Ingobernables, periodismo de, de talla, inteligente. Internacional. Ah, internacional. Bien, bien, vamos, bien. bien, vamos, mi gente. Suscríbanse. Frankie Nostrosa donó 10 dólares. Excelente entrevista al presidente Rafael. Correa, saludos de Valencia, España. Acá es de madrugada, pero valió, pero valió la pena el programa. Omar Novoa que donó los 50 dólares en un sticker. No, yo sí veo bien, es, es el... Mi cielo, es que está cortado. Ahí la cámara lo, le... Ahí, no, sí veo bien, es que simplemente está cortado. Eh, da, Daniel Yadi acaba de donar también y puso un micrófono. Muchas gracias, Daniel. Y eh, Gabriel Fabián que donó, eh, que ya les mencionaba. ¿Quién más? Ahí está. Muchísimas gracias por donar, señores. ¿Cuántos tenemos, mi vida? ¿Cuántos vamos? Cántelo, cántelo, cántelo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya. Mañana lo logramos. A los que no se han suscrito, suscríbase por favor. Y le han puesto un montón de likes. Eso sí lo celebro. Tenemos 3.000 likes. Pero a los que no se han suscrito, por favor, suscríbase. Dele el gustito al Tupac. Dele el gusto a tú, Tupac. Porque mire que ya hasta me lanzaron piropos Rafael Correa. Imagínense cómo está. Se siente abatido. Él. Se siente destrozado. Tiene <laughs> que aprender de esos piropos. El machi sí tiene que renovar los piropos, la verdad, sí, pero bueno. Eh, dice por acá confundido, no sabía si saludarte o no. Aleuda, Leuda, saluden a Leuda, mi Machi, saludos de la qué manera de molestar ustedes, Nathan Parfán. Arriba, Correa. Ana Lucía dice esta guerra en la que dirige Estados Unidos será larga, como fue en Colombia, y no lograron la paz. Víctor Hugo Guerrero también eh, se unió a las membresías, quiere decir que Víctor Hugo nos va a donar 10 dólares al mes eh, en Ingobernables, así que es maravilloso. Yo estoy súper suscrito, dice Marcelo Vaca. Eh, ¿Aleuda es aleida? ¿Usted qué cree? Cristóbal Jaramillo, sí, wey. así decimos nosotros. Amita de hermosa, caballero elegante, deja tu like. Eh, Vladimir Yumbo, Correa, amigo del Ecuador. No tengo dinero, pero qué buena entrevista, el machi. Saludos para usted a Londra, muy buen programa. Saludos desde el puerto de Anconcito. No importa si usted no tiene dinero ahora, usted ahorre su dinerito. Con tal de que estuviera aquí Enrique Collantes, yo estoy súper feliz de eso. Usted ponga el like y suscríbase, ponga suscribirse y con eso es suficiente. Enrique, ¿eres pescador? Dime si eres pescador desde de Anconcito. Alex López por lo menos dice claro no soluciona nada pero bueno por lo menos se está haciendo algo no creo que es más de lo que se hacía antes eh, por acá cuatro días dos mil reproducciones Juan Aria Quintana saludos a la que a mi mami el machi para piropos o chistes malísimo lo dice Omar Novoa pero confirmo <laughs> para, para irónico y sarcástico un crack sí 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 para los chistes Dios mío, hay que darle un librito de chistes. Hola, Alondra, llegué tarde, pero igual es un programa grabado, ya lo veré. Seguro fue una excelente entrevista con el mejor presidente. Manaba Pati, dice por acá. También Omar Novoa, se están saludando. Eh, tenías que decirle al Machi. Eh, no, ¿por qué me lo voy a decir eso? Posible. Alondra, te felicito por tu valentía y la de tu madre, dice Mark, Muchísimas gracias. ¡Viva el Ecuador! Claro que sí. ¡Viva el Ecuador! Eh, señores... A ver, acuérdense una cosita. Si usted no se suscribe, no se puede enterar de cuándo estoy yo en vivo. Entonces, tiene que suscribirse para que usted se entere de cuándo estamos en vivo. Eh, capaz y no va a ser todos los días, pero déjenme contarles una cosa que les decía, que tenemos una entrevista con Esteban, Esteban Drer, el capi, el que fue capi de Melec, arquero de Melec, y tenemos una primera cita con Esteban Drer. Carajo, con Esteban Drer. Y, y fue maravillosa, excelente, tipazo, de verdad, muy buena entrevista. Tenemos otra entrevista, una primera cita con Hugo Hidrobo. Ustedes ya saben quién es. Esta entrevista le encantará al, al Hugo también. <laughs> tenemos una primera cita con Hugo Hidrobo. ¿Qué más tenemos, mi vida? Tenemos eh, el gabinete, que ya vamos ya a lanzar entre la próxima o la próxima semana. Tenemos programa de Confes Ildis también sobre violencia política. Eso también falta en febrero. Y tenemos sorpresas porque se viene nueva programación eh, con otras personas invitadas y vamos a, a, a reformar un poquito también Ingobernables para hacer otro tipo de contenido que sea más plural, eh, otro contenido que también pueda eh, ayudar a, 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 a pensar y a analizar. Entonces será ingobernable. Si usted no me ve uno, dos días, tres días, no se preocupe que igual estamos aquí. El día que yo me vaya de Ingobernables, yo me voy a despedir y voy a decir: bueno, me voy y lloraremos juntos. Pero. Eh, mientras tanto, tranquilo, que es una cuestión de. Estamos haciendo un montón de cosas, créanme que sí, estamos reformando otras, estamos viendo cómo seguimos, estamos grabando programas y estamos haciendo muchas, muchas cosas para ustedes, así que no se preocupe que siempre volvemos. Ustedes saben que los envíos en Gobernable siempre son a las 19 horas y por eso tiene que suscribirse, activar la campanita y seguirnos por todas nuestras redes sociales para que se entere de cuando estamos en vivo. <coughs> No les aseguro si mañana hay en vivo, pero usted tiene. Esto es de explotación laboral. Explotación laboral es esto. ¿Cómo que dos semanas sin? Usted, si usted le ve en la cara, si usted le ve en la cara, dos semanas, tres días no más. ¿Y ¿sabe cuántos días llevamos? El ¿Viste? Viernes, el viernes, el viernes, el viernes. Eh, bit Viernes, domingo y lunes no hicimos, nomás. El domingo no hicimos. Por eso, está bien pues. Mañana y en vivo a las 19 horas por el canal de Ingobernables, porque queremos llegar también a los 129 mil suscriptores y luego a los 130 mil. Y tenemos un montón. A Omar, sí, hay que, hay que buscar a Lomar Maluc. Eh, Alondra, mis gatas Candy y Blanquita le mandan saludos a tu Michigan. Por ahí anda, Tupac los tuvo que sacar, pues son muy relajosos. Entonces, nada, mañana tenemos... Eh, ay, sí, el macho asambleísta, hay que invitarle. Tupac dice, ¿cuántos ¿Tupac, suscriptores? Suscriptor ¿Cuántos 912. suscriptores? 912. Ya. Tenemos 128.912 suscriptores, dice por ahí. por aquí Entonces, nada, Alondra a está cansada de descansar, la verdad es que sí. Y quiero seguir estando cansada de descansar, pero tranquilo. Mañana a las 19 horas nos vemos y siempre en los comentarios dejen las sugerencias de quienes quieren ver, escuchar, analizar. Y estamos también coordinando entrevistas eh, para traerles también aquí a Ingobernables. Así que no se preocupe, vaya ahora. Oiga, eh, el Nelson nos preocupó. Yo estaba viendo el video de hoy porque resulta que en un en vivo eh, Nelson Salazar al final se escuchan unos gritos, una cosa de esta y, y la gente se preocupó porque pensó que había sido en su en su barrio que alguien había entrado y resulta que como él es el creo que es el productor el que pone los controles el que hace todo había dejado un video de Twitter en donde había una revuelta de estas y, y sonó entonces la gente se preocupó. Pero no, el Nelson está bien y, y nada, y nosotros seremos también los primeros, si pasa algo en algún momento, seremos los primeros en, en mostrar solidaridad y agradecerle también a Nelson, porque según lo que me dijo mi suegrita, que siempre lo ve, es que Nelson me ha apoyado muchísimo en estos días en donde el Troll Center se ha desatado acuérdense que es parte de, de, ya de la política y, y Nelson ha sido uno de los que más ha apoyado siempre siempre, siempre, siempre me ha apoyado así que también apoyen al, al Pibeliño eso no hace falta decirles porque ustedes siempre lo hacen pero de verdad muchísimas gracias a, a Pibeliño por eso tan lindo tan, tan el, el cariño que nos da mis tatuajes aquí hay uno chica no se ve espérate ay caramba Aquí hay uno. A ver, antes de que se vayan para Pillolín... Mi vida, ¿cómo pongo el brazo? Ahí. Ahí hay uno. Es un colibrí. Yo adoro los colibríes. Ahí lo tienen. Ahí tienen el... el, el ¿Cómo se dice? Colibrí. En Cuba le decimos unzun. En Cuba le decimos un zoom, todavía me pica porque es reciente, en Cuba le decimos un zoom a los colibrí. Eh, me gusta mucho porque tiene significado. Cuando estábamos en Cuba, que hay colibrí, eh, mi mamá siempre me decía que cuando aparece uno es como que todo va a estar bien. Que, todo, que, que, que si aparece porque son como tan chiquititos y a veces no se ven tanto y de repente aparece eh, es porque va a estar bien todo. Y, y yo me pongo a pensar y muchas veces cuando estamos, algo pasa o estamos decaídos, no sé qué, les juro que siempre me aparece un zumzum. Zum. De hecho en Guayaquil rara vez ves un zumzum, zum, pero rara vez ves un zumzum. Zum. Y hoy, cuando terminamos de grabar esta entrevista, había un zumzum zum afuera de la casa. No les miento, vaya por lo más sagrado. Mis sobrinas, no les miento que había un zumzum zum allá afuera. Entonces, es, me encanta mucho eh, los colibríes y sobre todo que Ecuador es un país de colibríes. Quito, es un, es un lugar de colibríes eh, que son maravillosos, los chiquiticos se llaman, ¿cómo se llaman? Los kindes, que son hermosos, siempre hay, allá en Ingobernables de Quito, siempre hay colibríes y me fascinan esos pajaritos, pero me encantan. Yo veo uno y, y, y me, me fascina. Y el otro tatuaje, que este está aquí, no sé si puedas ponerle acá. Ustedes que le encanta el chisme, no nada, que le política nada, es eh, el chisme nomás. A ver, ahí está. Este no, este ya lo tenía. Este de acá. Ahí creo que se ve mejor, mi vida. Se sí, dice "Fuck the haters". <laughs> Básicamente lo que dice es a la mierda los odiadores, así, que se vayan al carajo los odiadores. Eso es lo que dice mi tatuaje. Fuck the haters. Que se vayan a la punta de un cuerno a los odiadores. Entonces me, me los hice y me encantan los tatuajes. Esto me los hice con el ajicero, con Andrés Bastidas. Eh, búsquenlo en, en Instagram, es maravilloso. Él estuvo en Masterchef, si no me equivoco, también. Y búsquenlo como el ajicero. Y me lo hice con él. Y encantadísima porque es un tipazo que también vamos a traer a, aquí en Gobernales para que para que haga algunas cositas y, y me encantó todavía me pica porque es tan reciente me estoy poniendo cremita pero son divinos así que esos son mis tatuajes <laughs> la banda de los colibrí <laughs> tú no imaginas que me paren por ahí oye <laughs> hay mucha gente que se está borrando ya los tatuajes los leones los tigres y los lobos se están borrando los tatuajes mira hasta dónde hemos llegado sabes lo que borras un tatuaje carísimo y además dolorosísimo y te queda una mancha horrorosa Miren hasta dónde hemos llegado, nadie habla de eso. Bueno, nos vemos entonces, como dice Omar, que Dios los cuide, los guarde, pero no los guarde. ¿Cómo es que Dios me cuide, pero no me guarde? Nos vemos mañana a las 19 horas. Ahora sí que nos guarde. Sí, bueno, ahora sí que nos guarde. Un o sea, poquito. Que hay que guardar, ¿no? Sí, bueno. Que Dios nos cuide y nosotros nos guardamos porque esto que queda y si quizás tiene que comer. Así que nos vemos entonces mañana a las 19 horas. Gracias, los quiero muchísimo, gracias por aportar. Recuerden que pueden seguir haciéndolo una vez que se acabe la entrevista. Espartan acaba de donar, buena entrevista. Bye guapa, me voy al pilluelín, váyanse para allá. Y recuerden que después pueden seguir viendo la entrevista, seguir comentando ahí y también en el botón de gracias, seguir aportando. Y no se olvide de suscribirse porque ya vamos para los 129 mil suscriptores. Gracias a ustedes. Gracias. O sea, los quiero mucho y nos vemos entonces mañana a las 19 horas. Todos esos son los, eh, los miembros de nuestro canal, los integrantes de nuestro canal. Así que únanse a nuestras membresías. Chao.